Saludo al presidente del Consejo de Gobierno y a los miembros del Consejo de Gobierno. Señorías, muy buenos días a todos. Se abre la sesión. Asunto único del orden del día, debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2024. Procede en primer lugar la presentación del proyecto de ley por el Consejo de Gobierno. Intervendrá el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, don Luis Alberto Marín González. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno de la Región de Murcia, consejeras, consejeros, diputadas, diputados, muy buenos días a todos. A lo largo de estos últimos días, mis compañeros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y yo mismo hemos tenido ocasión de comparecer en esta Asamblea para analizar y poner de manifiesto las grandes líneas, partidas y programas que componen el presupuesto de la Región de Murcia para 2024. Las cuentas que hoy traemos a esta Cámara para su debate y aprobación están creadas para ayudar en el día a día a cada uno de los ciudadanos de esta región. Son unos presupuestos destinados para el blindaje del estado del bienestar, el apoyo a las familias y a las empresas. Nos encontramos en un momento de incertidumbre política y social. Y la mejor manera, la mejor herramienta para ayudar a afrontar esta situación a los hogares, a las familias, a los jóvenes, a las pymes, es el presupuesto que hoy presentamos. Un presupuesto que permite hacer frente al nuevo contexto de incertidumbre económica y de alza de los precios, de tal manera que se seguirá poniendo a disposición del tejido social y productivo y de los ciudadanos de nuestra región los recursos necesarios que permitan garantizar los servicios públicos fundamentales e impulsar la economía, tal y como venimos realizando desde años anteriores en el Gobierno del presidente López Miras. Señorías, antes de analizar este proyecto de ley de presupuestos de 2024, y si me lo permiten, voy a poner en contexto, como hice en la presentación del techo de gasto, el escenario macroeconómico a través del cual hemos realizado estas cuentas. Según las estimaciones de los técnicos de la Consejería de Economía, Empresa y Hacienda, el PIB va a crecer un 1,8%, alcanzando los 39.571 millones de euros, lo que son 10.000 millones de euros más que en el ejercicio 2020. Unas previsiones realizadas en línea con los principales organismos nacionales e internacionales, como AIREF, el Fondo Monetario Internacional o FUNCAS. En cuanto a la generación de empleo, el escenario macroeconómico refleja que seguimos con la tendencia de crecimiento que nos ha hecho pasar de 489.113 afiliados a la Seguridad Social hace 10 años a los 652.000 que se prevén para 2024. Los datos de generación de empleo, según nuestros técnicos, nos llevan a la previsión de que la tasa de paro se situará en el año 2024 en el 12,4%, 6 décimas menos de la tasa con la que vamos a acabar este ejercicio 2023. Si tomamos como referencia la tasa de paro de hace una década, hemos reducido el paro en la región de Murcia en 12 puntos, pasando del 24,4% en 2014 al 12,4% previsto para 2024, otro indicador del buen trabajo realizado durante estos años por el Gobierno regional. Hay que destacar, como ya hice en la presentación del techo de gasto, que estas previsiones realizadas por los técnicos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa cuentan con el visto bueno de la AIREF, hecho que pone de manifiesto la seriedad y el rigor de las cuentas que hoy traemos. Una vez analizado el escenario macroeconómico sobre el que hemos realizado estas previsiones y antes de analizar de forma pormenorizada el presupuesto, me gustaría recordar las dificultades y obstáculos a los que nos hemos enfrentado para realizar estas cuentas, debidas a la falta de información facilitada por el Gobierno central. Un Gobierno, el presidido por Sánchez y ahora también Manu Militare por Puigdemont y su verificador internacional, que ha demostrado una falta de colaboración y deslealtad institucional sin precedentes hasta el día de hoy. Como les he dicho al principio de esta intervención, las cifras que hoy presentamos, aunque prudentes, serias y rigurosas,
están realizadas sin los datos que la ministra Montero está obligada a ofrecer a las comunidades autónomas respecto a las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. A pesar de nuestras reiteradas peticiones de esta información, no hemos recibido respuesta alguna sobre la cantidad de dinero que debía recibir la región con respecto a las entregas a cuenta. Una información fundamental e imprescindible para poder realizar el presupuesto regional. A lo largo de estos meses, Sánchez y sus ministros solo se han dedicado a beneficiar a golpistas, secesionistas, independentistas, prófugos de la justicia e imputados por terrorismo a costa del resto de los españoles. Unas negociaciones que se traducen en beneficios para unos pocos y pérdidas para el resto de los españoles. Señorías del PSOE y de Podemos, pueden ustedes seguir aplaudiendo a sus ministros mientras maltratan día a día y de forma sistemática a los ciudadanos de nuestra región. Vuelvo ya al análisis del proyecto de presupuestos que hoy traemos a esta Cámara. Bien, estas cifras alcanzan la cifra de 6.526,77 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 9,84% respecto al ejercicio anterior y un crecimiento en términos absolutos de 583,57 millones para lograr la mayor rentabilidad social y económica. El aumento de las entregas a cuenta, calculado por nosotros y no comunicado por el Gobierno, como les decía anteriormente, no viene dado por el amor de Sánchez a la región de Murcia, ni mucho menos. Viene dado porque las familias, las empresas, los autónomos han pagado más impuestos, tanto directos como indirectos, por culpa de una inflación desbocada frente a la que el Gobierno central no ha hecho absolutamente nada. Una inflación que ya les llevó a recaudar el año pasado de manera extraordinaria más de 30.000 millones de euros y que, según organismos como la AIREF, este año 2023 será superior. La región de Murcia no tiene nada que agradecer a Pedro Sánchez. En su contrario, son Pedro Sánchez y su ministra Montero los que nos mantienen como la comunidad autónoma peor financiada. Miren, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, donde haga falta, para que acabe de una vez este maltrato al que estamos sometidos. Vamos a exigir que se trate a todos los habitantes de la región de Murcia como se merecen, porque no somos menos que nadie. Lo repito, no somos menos que nadie. No somos ciudadanos de segunda o de tercera división. Y nuestro 1,5 millón de ciudadanos van a tener un Gobierno autonómico presidido por Fernando López Miras que les defienda y les sitúe en el lugar que se merecen, porque no somos menos importantes por nacer en esta tierra. Para aquellos que les dedican loas de manera constante a Sánchez y a sus socios, les recuerdo que apoyan y aplauden a quienes consideran que nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras políticas sociales tienen menos valor que en otras comunidades autónomas. Por lo que vuelvo a instar hoy nuevamente desde este atril a la ministra Montero a que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera que acometa de una vez la inaplazable reforma de un sistema de financiación que sea justo, equitativo y suficiente, dejando de lado negociaciones bilaterales con independentistas y llegando a un consenso con todas las comunidades autónomas. Merecemos que cesen de una vez estos privilegios para unos pocos y que cese el maltrato al que nos tiene sometidos. Maltrato que es el causante de más del 80% de la deuda pública regional. Por lo tanto, señorías, este aumento de los ingresos de casi 500 millones de euros recae sobre un mayor esfuerzo fiscal de los contribuyentes. Aumento que, por cierto, contrasta con la caída de la llegada de los fondos europeos a nuestra región. Miren, el enésimo castigo de Pedro Sánchez se traduce en una pérdida de 200 millones de euros de fondos Next Generation, una reducción de un 48,14% respecto al ejercicio anterior. Suma y sigue. Señorías, a pesar de esta situación de maltrato y castigos permanentes, seguimos trabajando con determinación, siendo cada día más eficientes y mejorando nuestra gestión de manera de la transformación digital y de nuestros empleados públicos. Trabajamos sin descanso para que nuestros ciudadanos puedan tener los mejores servicios, realizando políticas eficaces y poniendo a la disposición de las familias, de los jóvenes, de los empresarios, de los autónomos, todos los mejores recursos. Y ello con un único objetivo: hacer cada día más fácil la vida al 1,5 millón de ciudadanos de nuestra región.
Para ello destinaremos más de 17,7 millones de euros diarios que vamos a invertir con la mayor eficiencia y dándole los mejores servicios a nuestros ciudadanos. 8,2 de cada 10 euros se van a destinar a financiar los pilares básicos del bienestar, la sanidad, la educación y las políticas sociales. 5.288 millones de euros destinados cada día a blindar los servicios básicos de todos y cada uno de los habitantes de nuestra región. Como no podía ser de otra manera, la mayor inversión se va a producir en sanidad, 6,71 millones de euros diarios para que la salud de nuestros ciudadanos se encuentre en las mejores manos. En total, Sanidad cuenta casi con 100 millones de euros más que el año anterior, hasta alcanzar los 2.450 millones. La mayor inversión de la historia de esta región en sanidad y en la que reforzaremos materias tan importantes como la atención primaria y la salud mental. A educación destinaremos cada día 5,58 millones de euros, hasta alcanzar la cifra récord de 2.037 millones. Mientras que en política social vamos a invertir 2,2 millones de euros hasta llegar a los 801 millones de euros. Ayudar al impulso económico de las familias, de los empresarios, de los autónomos, de las pymes, es más necesario que nunca debido a la incertidumbre social y política, a la presión fiscal y a la elevada inflación que soporta. Por eso vamos a destinar 2 millones de euros diarios en impulso económico. Son 636 millones de euros que favorecerán el crecimiento económico y la creación de empleo. En definitiva, señorías, estamos ante el mayor y mejor presupuesto de la historia de la región de Murcia. Una apuesta fuerte y decidida por el bienestar de las familias, por el apoyo a los sectores económicos y al tejido empresarial y para dar los mejores servicios a nuestros ciudadanos. El Mar Menor vuelve a ser una de nuestros principales protagonistas en este presupuesto. Por ello, vamos a destinar este año más de 100 millones de euros a su protección. Como he dicho anteriormente, vamos a reforzar nuestro sistema de bienestar. En concreto, tal como anunció el consejero de Salud, solo a atención primaria vamos a destinar 548 millones de euros. Crearemos 2.100 nuevas plazas escolares para niños de 2 años y 4.000 plazas más de formación profesional. Mejoraremos los servicios de dependencia, tanto para los mayores como las personas con necesidades especiales. Apoyaremos a nuestros jóvenes, realizando políticas que les ayuden a encontrar empleo o adquirir su primera vivienda. Aumentaremos la financiación de nuestras universidades, ayudándoles en la mejora de la formación académica y en el futuro profesional de nuestros jóvenes. Articularemos las medidas necesarias para seguir apoyando a las empresas y a las pymes, creando certidumbre, dotándolas de las herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo su trabajo y para que se atraiga inversión. Fortaleceremos nuestra industria cultural y turística, atrayendo de esta manera más visitantes y generando con ello más empleo. Potenciaremos la inversión y la conservación de las principales vías y carreteras regionales. Miren, otro de los grandes protagonistas del próximo año 2024 van a ser nuestros empleados públicos. Este año entra en vigor el acuerdo que los agentes sindicales firmaron con el presidente del Gobierno regional para la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Vamos a seguir así apostando por la simplificación administrativa, para la dinamización y agilización de los trámites e inversiones. Y para ello vamos a aprobar el texto refundido de simplificación administrativa en próximas fechas. Seguiremos dando pasos importantes en la transformación digital, tanto en la Administración como en toda la sociedad de la región de Murcia. Señorías, seguiremos aplicando las políticas económicas que funcionan y que están dando buenos resultados, que no son otras que las políticas de libertad económica y moderación fiscal. Porque siempre hemos defendido que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de las familias, de los trabajadores y de las empresas y pymes de nuestra región. Políticas que hacen de contrapeso a las del Gobierno central. Un Gobierno que, a pesar de la elevada inflación de los alimentos y los combustibles y de la subida de los tipos de interés, sigue machacando la economía del 1,5 millón de ciudadanos de esta región, con una mayor presión fiscal. Hasta 50 subidas de impuestos lleva Sánchez desde que llegó al Gobierno.
Por estos motivos, señorías, es más que necesario seguir en la senda de nuestras políticas económicas. Miren, durante la pasada legislatura, los ciudadanos de la región de Murcia ahorraron más de 1.400 millones de euros gracias a las bajadas de impuestos llevadas a cabo por el Gobierno de Fernando López Miras. La eliminación del impuesto de sucesiones en los grados 1 y 2. La eliminación de donaciones en los grados 1, 2 y 3. La deflactación del IRPF. La reducción del tramo autonómico o las más de 20 deducciones en IRPF. La eliminación de tasas a los sectores más afectados por los conflictos bélicos. O la exención hasta 3,7 millones de euros en el impuesto de patrimonio son algunas de las medidas que hemos llevado a cabo en estos últimos años y que han contribuido a aliviar el bolsillo de nuestros ciudadanos. Por este motivo, seguiremos aplicando nuevas deducciones en IRPF, deducciones con un marcado carácter social, destinadas a ayudar a las familias, a los jóvenes, a las clases medias, haciéndoles su día a día cada vez más fácil. Tan solo en este año 2023, los contribuyentes se han ahorrado más de 15 millones de euros gracias a las deducciones de gastos de guardería, adquisición de material escolar y deducción para mujeres trabajadoras. Como les decía, a las ya 16 deducciones en IRPF existentes que se aplicarán en la renta de 2023, se suman en la de 2024 la deducción por gastos de enseñanzas de idiomas, la deducción por gastos de acceso a internet en situaciones de despoblación, en municipios con situaciones de despoblación. Ampliaremos la deducción por conciliación, ya existente para el cuidado de descendientes menores de 12 años, situándola para mayores también de 65 años. Ampliaremos el porcentaje de la deducción de la cuota íntegra del 10% al 15% de la cantidad destinada a la adquisición de la vivienda habitual por miembros de una familia que tenga la condición legal de familia numerosa de clase especial. Ayudamos a las familias. Ampliaremos la deducción por inversión en instalaciones de recursos energéticos. Y en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como en el ámbito del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ampliaremos el límite de edad hasta los 40 años para que puedan aplicarse las deducciones y los tipos reducidos que se refieren a la adquisición de vivienda habitual los jóvenes de nuestra región. Ayudamos a los jóvenes de nuestra región. Todas estas deducciones y bajadas de impuestos a las que se unirán en el ejercicio 2025 las bajadas progresivas de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados superarán este año los 400 millones de ahorro para los ciudadanos de la región de Murcia. Como pueden comprobar, este proyecto de ley de presupuestos para 2024 está elaborado para responder a las necesidades del más de 1,5 millones de habitantes de nuestra región. Voy terminando. Quiero dar un sincero agradecimiento a los miembros del Grupo Parlamentario Vox, con el vicepresidente José Ángel Antelo a la cabeza, por su buena disposición y sentido del deber a la hora de elaborar y aprobar este presupuesto. Señorías, estos días, gracias a mis compañeros del Consejo de Gobierno, han tenido la ocasión de conocer las principales cifras y proyectos que el Gobierno de la Región de Murcia va a llevar a cabo en el ejercicio 2024. Unos proyectos que son la mejor receta para ayudar a las familias, a los jóvenes, a las empresas, a las pymes, a las micropymes, a afrontar su día a día. Por eso, quiero pedirles hoy que en un ejercicio de responsabilidad voten sí a estos presupuestos. Porque votando sí a estos presupuestos, apuestan por más sanidad. Porque votando sí a estos presupuestos, apuestan por más educación. Porque votando sí a estos presupuestos, apuestan por más políticas sociales. Apuestan por más apoyo a nuestros emprendedores. Apuestan por más transformación digital. Apuestan por más apoyo a nuestros empleados públicos. Apuestan por más infraestructuras. Porque votando sí a estos presupuestos, apuestan por más servicios y más libertad económica. Porque votando sí
a estos presupuestos apuestan por más y mejor región de Murcia. Muchas gracias. Se abre turno general de intervenciones para los grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo Parlamentario Socialista, intervendrá doña María del Carmen Fernández Sánchez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señorías, abordamos hoy el debate de totalidad del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2024. Un debate que, en definitiva, es sobre la credibilidad económica del Gobierno regional, sobre sus políticas, sobre su programa de actuación y sobre su capacidad de gestión. Vamos a analizar todas y cada una de estas cuestiones y lo que estamos aquí debatiendo en realidad es un presupuesto pactado entre el Partido Popular y Vox y que supone la plasmación en actuaciones concretas de sus propuestas políticas. Usted, señor consejero, como responsable de las cuentas que trae hoy aquí, y el señor López Miras, han cedido definitivamente a las pretensiones de Vox, marcando la deriva de este Gobierno que ha caído definitivamente en las políticas más extremas, retrógradas y negacionistas que representa la ultraderecha en esta región. Y la realidad es que este presupuesto no ha venido a mejorar la vida de los ciudadanos de esta región. Lo que viene a imponer es una visión sesgada e interesada que beneficia solo a unos pocos y que perjudica a la inmensa mayoría en cuestiones fundamentales para el futuro y para la vida de los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Esta región tiene un grave problema ambiental, el Mar Menor. Esta región tiene un grave problema de desertización ocasionado por el cambio climático. Esta región tiene un problema de desigualdad entre hombres y mujeres, de violencia machista y de brecha salarial. Esta región tiene un grave problema en las relaciones laborales con los salarios más bajos de España, con la mayor precariedad y con una importante cantidad de convenios colectivos pendientes. Esta región tiene un problema con los servicios públicos en educación, en sanidad y en dependencia. Pues en esta región, con estos problemas, el Partido Popular ha pactado estos presupuestos y ha entregado parte de las políticas que inciden en la solución de los mismos a Vox. A un partido negacionista con el cambio climático, a un partido que defiende que haya menos control sobre las actividades que han deteriorado el Mar Menor, a un partido negacionista de la violencia machista, a un partido que se preocupa y que lo único que le preocupa es la unidad de España, a un partido al que no le preocupan los sindicatos, a un partido al que le preocupan otras cuestiones que no son las que realmente resuelven los problemas de esta región, a un partido que le preocupa el papel constitucional, y sí, digo, el papel constitucional que cumplen los sindicatos para mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras y le reduce las asignaciones presupuestarias. A un partido que no defiende la actuación pública que garantiza que todos tengamos los mismos accesos y los mismos derechos en servicios sanitarios, educativos y asistenciales y que prefieren entregarlos a los negocios de unos pocos. Las obligaciones pactadas el otro día entre el Partido Popular y Vox no son más que el reflejo de la soberbia ideológica y que usted, señor Marín, ha tenido que aceptar en muchas de las partidas de su presupuesto y en la configuración de las políticas del Gobierno. Señor consejero, ya sabemos que lo importante es la unidad de España en este presupuesto y para ello van a destinar 100.000 euros y 200.000 más para campañas de información. No nos explicó ayer el señor Antelo qué va a hacer con ellos, no sabemos si es para comprar rosarios, para ir a rezar a la puerta de las sedes de los partidos, después de vandalizarlos, para comprar cascos de los tercios de Flandes, escudos del Capitán América o pancartas para ponerlas en las sedes oficiales del Gobierno regional. Por favor, eso sí, señoría, mientras silencio. Se dedican a este folclore, este presupuesto que hoy nos traen, baja, por ejemplo, las inversiones para reparar carreteras, centros de salud y colegios. Es una lástima que no hayan empleado este presupuesto en corregir lo que de verdad importa a los ciudadanos de la región, porque en cualquier caso, y visto lo visto,
Lo que más importa a ustedes no es lo que más importa a los ciudadanos de esta región. Y podrían ustedes haber entendido eso para reducir las enormes desigualdades entre los ciudadanos y las ciudadanas de la región de Murcia, para reducir la pobreza infantil, para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, para rebajar el tiempo de espera para ir al médico y equipararlo con otras comunidades autónomas, para reparar centros educativos que tienen goteras y que no pueden dar clase cuando llueve o que las dan en barracones o en colegios apuntalados, para garantizar el transporte escolar de todos los niños, que a día de hoy aún no está resuelto, para garantizar que lleguen las becas comedor a todos los que lo necesitan, para reducir el tiempo de espera para acceder a una plaza en un centro de día o a una consulta de salud mental, para rebajar el tiempo de espera para los que necesitan una ayuda a la dependencia y que no mueran en esas listas de espera, para garantizar la seguridad de las carreteras que llevan años sin reparar y para repartir las ayudas que les manda el Gobierno de España, por ejemplo, para el bono del alquiler, para los coches eléctricos y para las instalaciones de autoconsumo eléctrico que las están boicoteando. Es una lástima que en esas y no sean esas sus prioridades por lo que hoy debatimos. Señor Marín, como le he dicho al principio de este debate, para analizar, entre otras cuestiones, vamos a analizar la credibilidad económica de su Gobierno y de estos presupuestos. Ha comparecido usted hoy en este pleno para presentarnos el presupuesto y, al igual que en el debate del techo de gastos y en la Comisión de Economía, seguimos considerando que son unos presupuestos falsos y que carecen de toda credibilidad y rigor. Como le dije entonces, usted ha cogido los datos que le interesan, los ha retorcido, ha construido un traje a medida y así tiene un año más para seguir funcionando en esta región. Nos trae un presupuesto basado en unas previsiones que no se van a cumplir y lo saben. Hablamos de déficit una vez más porque tenemos que hacerlo. Y como no le cuadraban las cuentas, cuando usted le manda a la AIREF que iba a tener un 0,5% de déficit, que le dijo la AIREF en un informe que no nos ha enseñado, pero que se lo enseño yo, que es de los mismos días que el informe que usted se basa, que habla aquí del crecimiento. Este informe, como no le cuadran las cuentas, se viene arriba y no solo no presenta un déficit del 0,5, sino que lo presenta del 0,3, 110 millones de euros. Y usted se ha olvidado aquí de dar explicaciones sobre las falsedades del presupuesto de 2023, pero yo se las voy a recordar. Nos dijo que tendríamos 110 millones de euros de déficit, el 0,3%. A día de hoy tenemos ya 504 y la previsión de la AIREF y de FEDEA es que lo tendremos entre 750 y 850 millones de euros, cuando su previsión era solo de 110 millones. Y para 2024 pretende hacer de nuevo buenas las previsiones que le ha marcado del 0,3%, cuando usted sabe perfectamente que no va a bajar de 500 millones de euros. Eso sí, hay otras recomendaciones de la AIREF que tampoco atiende. Y a pesar de las recomendaciones que le hace de evitar bajar los ingresos estructurales, alegremente acaba de firmar un pacto con Vox en el que, a través de un acuerdo, reduce nuevamente los ingresos por recaudación de impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y tiene usted el valor de justificar que puede reducirlo porque esa bajada del 1-2% va a propiciar un incremento del 10% más de la recaudación, ya que se van a hacer más transmisiones. Efectivamente, señor Marín, están los ciudadanos de esta región esperando ansiosamente a que usted bajara el 1% del impuesto de transmisiones para empezar a comprarse casas. Mire, señor consejero, lo que sabemos es que ustedes siguen detrayendo ingresos de los presupuestos y generando menos recursos para atender las necesidades de los ciudadanos de esta región. Y mientras esperan que vengan otros a solucionar los problemas y siguen echando valores fuera sobre el origen y la culpa del déficit y la deuda, sus bajadas de impuestos solo benefician a quienes más tienen. A los que menos necesitan, a los que más necesitan, no les benefician. Y eso es lo que están ustedes pactando con Vox. Pues bien, y lo mismo que pasa con el déficit, podemos aplicarlo a la deuda. Estamos en 12.072 millones de euros de déficit, de deuda. Es decir, cada habitante de esta región, por su mala gestión, debe 7.800 euros por cuenta de la deuda. Y se repite la misma historia que con la cifra de déficit. Su previsión para 2023 era que creciera poco más de 100 millones y a día de hoy, 6 meses después, lleva ya 677 millones más. Y en su previsión para 2024 le ha dicho la AIREF que será de 330 millones más de lo que usted ha previsto. Esos datos
no me los invento, están en este informe que se llama Informe sobre las líneas fundamentales del presupuesto 2024 de la CAM, que lo hace a partir de las cifras que usted le manda a la AIREF. Léaselo, se lo voy a pasar, porque a usted se le olvida y lo esconde. Y por más que se empeñen en decir lo contrario, se lo voy a repetir hasta la saciedad. La financiación autonómica solo es responsable del 30%. Y se lo va a leer usted, y no me vaya a decir a mí que no lo entiendo, se lo lee usted, que usted es más inteligente que yo, seguro, y lo va a entender mejor que yo. En la página 191 del informe del CES, que usted dice que ese informe es una cosa así, como para el CES, para ellos, para que se entretengan. Y le recuerdo que quien firmó el acuerdo de financiación autonómica fue el señor Vascácer, el mismo que pactó el trazado del AVE por Alicante. Así que deberían pedirle también cuenta al señor Vascácer. Y un ejemplo de su despilfarro y de su mala gestión lo tiene en la desaladora de Escombreras, que no vale más de 22,5 millones de euros. Y, sin embargo, nos ha costado, ya sabemos, que 710 millones. Y este año vamos a pagar 32,5 millones de euros por la desaladora de Escombreras. ¿Dónde están los millones que faltan, señor consejero? Díganoslo. Ustedes tienen un máster en irresponsabilidad fiscal y mala gestión de los recursos públicos. Sigan bajando ingresos de la comunidad, empeorando la calidad de los servicios públicos, y luego vayan a reclamar que no les vale solo con una quita del 20%, que lo que quieren es una quita del 70% entre 8.000 y 9.000 millones de los 12.000 que ustedes han generado con su despilfarro, con su corrupción y con su mala gestión. Y, señor Marín, algún día habrá que empezar y en algún momento destapar y contar algunas cuestiones que deberían sonrojarle y que hoy yo aquí estoy segura que conoce, pero que vamos a empezar a escucharle. El esfuerzo presupuestario de fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es del 10%. Solo 602 millones del total de los 6.226 millones de ingresos no financieros de la Comunidad Autónoma son recursos propios. Para que todos nos entendamos, de cada 100 euros que ingresa a esta comunidad, 90 vienen de fuera. En concreto, de subvenciones finalistas de otras administraciones públicas y fondos europeos, 475 millones. Y de los ingresos del sistema de financiación, 5.148 millones. Así que usted deje de una vez de explicar las cuentas a su manera y diga la verdad, que es lo que estamos poniendo hoy negro sobre blanco. ¿Le parece poco que recibamos de fuentes externas el 90%? ¿Qué porcentaje de ingresos externos le parece a usted adecuado que reciba esta región? Si esta región se sostiene, es gracias al dinero y a los fondos y a las aportaciones del Gobierno de España. Mire, le voy a poner dos ejemplos, dos, de lo que pasa en otras comunidades que, como la nuestra, se consideran infrafinanciadas. La comunidad andaluza, exactamente el 50% de la comunidad andaluza de los ingresos son de recursos propios. Y en la Generalitat Valenciana, el 27,3%. Aquí, el 10%. Seguro que es fácil apreciar que el problema no lo tenemos por la infrafinanciación, sino por la mala gestión. Esta región tiene un problema de capacidad económica derivada de la irresponsabilidad de este Gobierno, que ha reducido de manera imprudente su capacidad inversora. Y luego la excusa de la financiación no la aplican con los alcaldes y alcaldesas, que también les han hurtado el derecho a una financiación local justa y equitativa. Tenemos la completa seguridad de que si ustedes le dieran a los alcaldes y alcaldesas esos 303 millones de euros que reciben para la Diputación Provincial, los gestionarían mejor que el Gobierno regional. O si les pagaran los más de 200 millones de competencias impropias, también estoy segura que podrían resolver muchos de los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Y respecto de la financiación autonómica, ya ha anunciado el presidente Pedro Sánchez que habrá reforma consensuada de las comunidades para el sistema de financiación autonómica y que el acuerdo se basará, sí, lo ha dicho, y que el acuerdo se basará en el criterio, escuchen, y que el acuerdo se basará en el criterio de población ajustada. Espero que, tal y como decía el domingo en un medio de comunicación, este criterio le parezca adecuado y que no cambie de opinión. Y si es así, estaremos de acuerdo y le apoyaremos, siempre y cuando el criterio sea el de población ajustada. No sé cómo le parecerá al señor Feijóo, al señor Mañueco o al actual presidente de la Junta de Galicia. Señorías, guarden silencio. Espero que usted sea capaz de convencerle y lo acepte. No nos vaya a pasar como la última vez
que se intentó resolver el problema de financiación y que se tuvo que paralizar porque al señor Feijóo no le parecía adecuado el criterio de población ajustada. Y quiero continuar con más mentiras. Solo un dato, el del Servicio Murciano de Salud, 800 millones de euros de déficit en 2022. 800 millones de déficit van a acabar de nuevo en 2023. Y para 2024 han presupuestado ya menos de lo que llevan gastado a día de hoy. Y eso significa dos cosas. O que se van a gastar menos el año que viene y van a recortar en sanidad, o que han mentido flagrantemente en su presupuesto. Mire, lo que está haciendo usted con el Servicio Murciano de Salud es que están aumentando el agujero que está lastrando esta comunidad desde hace muchos años, tal y como viene advirtiendo el Tribunal de Cuentas en todos sus informes. Y frente a estas inexactitudes, lo que sí es real es que cada año aumentan las aportaciones del Gobierno de España. Los ingresos por entregas a cuenta del sistema de financiación, esto es lo que da el Gobierno de España, aumentan para 2024 un 16,28% y por el sistema de financiación provincial un 2,85%. El Gobierno de España va a enviar este año a la región de Murcia 5.126 millones de euros en concepto de financiación autonómica y provincial, lo que representa el 82,3% de los ingresos no financieros de esta comunidad. Somos la segunda comunidad en la que más han subido las aportaciones de este sistema de financiación desde 2022. Su credibilidad, señor Marín, no es creíble ni es prudente. Este Gobierno no tiene credibilidad económica. Usted nos basa el examen presupuestario. Y quiero explicarle que también hay otros muchos datos que dejan en evidencia este presupuesto. Usted es experto en plantear presupuestos que no ejecutan después. Mire, el ejemplo lo tenemos en las inversiones reales para 2023. En 2022 ejecutaron solo el 44,5% de las inversiones reales. Se dejaron sin ejecutar 126 millones de euros. Y en 2023, a 31 de octubre, llevan ejecutados el 23,51%. Llevan sin ejecutar 268 millones de euros, es decir, el 76,4%. Esta es la ejecución de las inversiones que todos los consejeros vinieron aquí a contar y a hacerse fotos para salir en el periódico al día siguiente, en 2023, cuando presentaron los presupuestos, pero que ya sabemos que no las han cumplido y que a final de año van a estar sin hacer. Y, señor Marín, entraré a modo de ejemplo a hacer un brevísimo repaso por la ejecución concreta de algunas consejerías y programas, porque hay algunas cifras que son escandalosas. En educación, por ejemplo, de los 10 millones presupuestados para el plan de infraestructuras para 2023, no han ejecutado ni un solo euro a 31 de octubre. Y el total de la consejería solo ha ejecutado el 22% de las inversiones reales previstas. En política social, su gestión alcanza el 5,31% del total de las inversiones de la consejería y la ejecución del programa de igualdad es del 6,26%, en una comunidad en la que tenemos la segunda mayor tasa de violencia de género. En vivienda, uno de los principales problemas sociales de esta región, la ejecución del presupuesto ha alcanzado la cifra del 15%, por cierto, el mismo que en 2021 y que en 2022. Y al analizar la ejecución de sus partidas destinadas al mar menor, uno de los momentos estelares de esta mañana lo tenemos en este momento. Mire usted, en 2020 ejecutaron el 14,8% de las inversiones, en 2021 el 27,20% de las inversiones previstas, en 2022 el 34,6% y este año llevamos el mismo camino. Es decir, que ustedes nos han vendido que entre 2020 y 2022 iban a ejecutar 160 millones de euros y se han dejado sin ejecutar 115 millones. Debería darles mucha vergüenza. Tenemos que destacar asuntos y grandes fiascos como el de los bioreactores. Ustedes llegaron y dijeron que era la solución para esta comunidad autónoma, para el Mar Menor. Se encontraron una piedra y allí se han quedado parados las obras y el proyecto. Y este año no han presentado anexo sobre las inversiones del Mar Menor. No sabemos si es que porque no les interesa que sepamos qué es lo que no se gastan o porque directamente piensan que no hace falta. Es verdad que el consejero dijo en la comparecencia que lo iba a mandar. Lo estamos esperando, consejero. Señor Marín, su gestión presupuestaria es nefasta año tras año y este Gobierno no tiene capacidad para gestionar y, por lo tanto, no pasa el examen de los presupuestos.
Señor Marín, me he empleado en argumentarle la falta de rigor y la credibilidad de su presupuesto, pero créame que le diga que lo que más me preocupa y lo que más preocupa en estos presupuestos es que no sirven para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Y para llegar a esta conclusión, hemos analizado sus políticas y el programa de actuación que supuestamente han reflejado ustedes en los presupuestos. Porque, señor consejero, algunos de los problemas reales de la vida diaria y de los ciudadanos de esta región no son los que usted ha señalado, sino es que 65.677 murcianos y murcianas están esperando una cita para pruebas diagnósticas en sanidad, que 125.000 menores están en riesgo de pobreza, que tenemos la segunda tasa más alta de violencia machista de España, machista, que 486 días es la media para resolver una solicitud de dependencia, la tasa más alta de España, que tenemos el salario, el tercer salario medio más bajo de España, que 2,3 plazas cada 100 mayores de residencia son lo que tenemos aquí, mientras que en España hay 4,2, que tenemos las pensiones más bajas de España, que los jóvenes emplean más del 40% de sus ingresos para poder acceder a la vivienda con uno de los salarios más bajos de todo el país. Estas son algunas de las realidades que viven los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Solo algunas, señor consejero. Por eso, voy a intentar analizar una cifra que usted reiteradamente ha venido aquí y esta mañana también nos han contado, y es que se gastarán 14,5 millones de euros diarios en las áreas de educación, de sanidad y de políticas sociales para sostener el estado del bienestar. Miren, sanidad, han hecho ustedes, como siempre, ya le he explicado, un presupuesto tramposo. El plan de choque contra las listas de espera es el mismo que llevan anunciando desde 2017 y a la vista están los resultados. No sirve para nada. Afirman que el presupuesto en atención primaria aumenta, pero lo que hacen es incluir un aumento del 70% del gasto farmacéutico en recetas de farmacia. La estrategia de salud mental también a la vista está que no funciona. Y las construcciones y los centros de salud que dependen del Gobierno regional se eternizan y aparecen en el presupuesto un año tras otro, como el de Alhama, el de Bullas, el del polígono de Santa Ana en Cartagena, el del barrio Peral, el de Alchena y el del San Cristóbal de Lorca. Todas las inversiones para modernización de aparatos de radiodiagnóstico, por ejemplo, están financiadas por el Gobierno de España, 32 millones de euros. En educación, señor consejero, las inversiones reales en infraestructuras educativas se reducirán un 18% en 2024, unas inversiones imprescindibles para renovar unas infraestructuras obsoletas y vergonzosas y con graves problemas en todos los colegios. Ni siquiera el 2% de los alumnos reciben una beca comedor, en una región en la que 3 de cada 10 niños se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, una de las cifras más altas del país. En política social recortan otros 2 millones de euros más la prestación para la renta básica de inserción, dejándola en solo 12,1 millones de euros. Una nueva disminución en la partida que en los últimos 5 años se ha visto reducida en 8 millones de euros. También debería avergonzarle, señor consejero. En una de las comunidades con mayores tasas de violencia de género, si no fuera por los fondos externos como los del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la apuesta del Gobierno regional es mínima, igual que su apuesta por el colectivo LGTBI, al que dedican solo 4.500 euros del presupuesto. En vivienda, el 99% del presupuesto son las aportaciones que hace el Gobierno de España, que representan solo para usted, las que hace la comunidad autónoma, el 1% de recursos propios. Es decir, la mayoría del presupuesto lo pone el Gobierno de España. Y esta es una parte solamente de la nefasta realidad que reflejan los presupuestos en las políticas del bienestar que usted nos trae hoy aquí esta mañana. Y me quiero detener especialmente de nuevo en las políticas del Mar Menor, porque aunque el título de Mar Menor lo llevan otras consejerías, sabemos que está en manos de Vox decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en el Mar Menor, porque tiene que redactar el Plan de Ordenación Territorial. Y ya han empezado a explicar lo que pretenden hacer. Van a cambiar la ley, van a rebajar las exigencias a la agricultura contaminante, quieren sacar a Fuente Álamo del Plan de Ordenación y quieren permitir que las granjas de cerdos sigan contaminando sin control tanto el acuífero como las ramblas que llegan al Mar Menor. Como decía su portavoz parlamentario el otro día cuando firmaron el pacto con el PP, es muy fácil hacer una ligera modificación acordada entre los dos partidos y que se traducirá en una modificación de la ley del Mar Menor. Tienen que explicarlo, señor Segado. ¿Y qué significa esto?
Pues mire, muy fácil. Que el señor Antelo, con el beneplácito del señor López Mira, para ellos mover una línea en la planificación significa que se pueda seguir construyendo en el entorno del Mar Menor. Mover una línea en la planificación significa que se puedan seguir instalando instalaciones ganaderas en Fuente Álamo para seguir incrementando el número de cerdos y la contaminación. Estas serán también las consecuencias directas de este presupuesto y del precio que tenemos que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas de la región para que este presupuesto salga adelante. Y se lo dije ayer al señor consejero y se lo digo hoy, señor López Miras. Afirmo con rotundidad que estaremos en contra y nos encontrarán enfrente si pretenden rebajar ni una sola coma en la protección del Mar Menor. Y ya que he pasado por el Mar Menor, me tienen que permitir una licencia. Y en esta intervención me gustaría explicar la gran contribución de este presupuesto a Cartagena, porque ya está bien de tomar el pelo a los cartageneros y a las cartageneras. Ni un euro para la ZAL de Cartagena, mientras sí se apuesta por otras ZALES como la de Nonduermes. Nada de presupuesto para la descontaminación de los terrenos de Cinsa y de Londón, que afectan directamente a la salud de los vecinos y vecinas de Cartagena. Vuelven a ignorar las infraestructuras necesarias del arreglo de carreteras al que se comprometieron, como la variante oeste, las carreteras de la zona oeste y el desdoblamiento de la carretera de La Palma-Pacheco. Después de la intervención de interestelar del consejero de Salud, que dijo que se está cumpliendo la ley del Rosell, tengo que decirle aquí, señor consejero, que no, que la ley del Rosell no se cumple. Y eso sí, nos vuelven a traer la promesa 8 años después y por año consecutivo que van a arreglar el Cine Central. En materia de infraestructuras es imprescindible remarcar que estos presupuestos confirman el abandono de carreteras de competencia regional que ya se han convertido en un peligro para la ciudadanía. Tan solo el 0,06% se dedica a seguridad vial. Las promesas reiteradas de infraestructuras como la autovía del noroeste entre Venta del Olivo y Venta Cavila, que se prometió en el Ejecutivo por el Ejecutivo Regional en 2009, seguirá durmiendo el sueño de los justos, ya que no han destinado ni un solo euro. Vuelven a tomar el pelo a los lorquinos y lorquinas destinando la ridícula cantidad de 16.000 euros para la autovía Lorca-Caravaca. Y también han vuelto a engañar a los mazarroneros y mazarroneras porque no se va a desdoblar la carretera Mazarrón-El Puerto. Mire, señorías, hay una cifra global en los presupuestos que también indica cómo se abordan los problemas en esta región. ¿Cuánto vamos a emplear de este presupuesto en inversiones que transforman realidades o que incentivan la economía? Porque sus cifras son elocuentes. El presupuesto de 2024, en este presupuesto, desciende las inversiones contempladas en capítulo 6 y en capítulo 7. Y además sabemos que no ejecutan más del 45%. Por lo tanto, el año que viene va a ser un verdadero desastre. Ustedes cada vez necesitan más dinero para funcionar, pero generan menos recursos. Señor Marín, un presupuesto define el modelo de gestión y a la vista está que ustedes ni tienen modelo ni tienen estrategia con este presupuesto. ¿Qué han planificado en estos presupuestos para adaptar el modelo productivo a la imprescindible transición ecológica? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el Gobierno regional para potenciar el turismo y que se abandone de pronto y de una vez por todas la estacionalidad? ¿Vamos a invertir más en innovación, en desarrollo, en ciencia, en universidad y la cultura y el patrimonio? Mire, con estas cifras que usted nos trae, se pone de manifiesto que no hay un modelo productivo y que el modelo productivo no es el que va a avanzar en los próximos años. Han reducido el 50% las inversiones en turismo. El presupuesto de cultura es una verdadera vergüenza, que es el 0,4% del total del presupuesto. Y lo mismo sucede con el patrimonio en esta región. Cero apuesta por la innovación, por la investigación y por la investigación y por la inversión en ciencia. Mire, señorías, la anunciada agencia digital de la región, que hace escasos meses el señor López Mira anunciaba y decía que sería la semilla sobre la que va a crecer un ecosistema digital en la región que nos convertirá en un referente de digitalización a nivel nacional e internacional, pues la verdad es que la hemos buscado en el presupuesto y lo que nos hemos dado cuenta es que para el año pasado presupuestaron 1.700.000 euros y han ejecutado 1.500 y para este año han pensado que les va a costar más barato y han presupuestado solamente 600.000 euros. Esa es su apuesta por la innovación y por la digitalización. Y en el caso de la universidad,
Pues se comprometen a cubrir el gasto corriente, pero la universidad no es solamente para dar clases. La universidad hay que mantener sus infraestructuras y es muy importante la labor investigadora. Y ni el presupuesto, este presupuesto, ni apoya esa labor investigadora, ni permite que se puedan seguir abordando la transformación de las infraestructuras de la universidad. Y se quejaba usted de los fondos europeos, esos de los que ustedes votaron en contra. Porque sí, porque es que votaron en contra y además los están boicoteando, señor consejero. Esos fondos están contribuyendo a cambiar la realidad económica de muchos lugares en España. Allí donde han sabido emplearlos y sus actuaciones transformadoras del tejido económico están lanzando a la cabeza de todas las comunidades autónomas a esas regiones. Ese impulso de los fondos Next Generation aquí, en esta región, no lo vamos a tener por su incapacidad para definirlo y para ponerlo en marcha. Porque si algo también carece este presupuesto es de ambición para avanzar y para sacarnos del vagón de cola de todas las comunidades autónomas. Ya digo que ustedes no tienen ni modelo de región ni estrategia para la región. Y mire, no quiero terminar, porque voy finalizando, y quiero expresar en este punto que es importante abordar un problema que es fundamental en esta región: el agua. El Gobierno de España es el único que está poniendo soluciones encima de la mesa para garantizar que el agua llegue a la región y que la región tenga el agua que necesita. Pedro Sánchez ha destinado más de 3.000 millones de euros para, entre otras cuestiones, aumentar la capacidad en desalación, en interconectar desaladoras para mejorar su eficacia y en potenciar las energías renovables como la solar para reducir el coste de la desalación. Y eso tengo que decir alto y claro, que es fruto de muchas reuniones y de mucho trabajo de mi compañero y de mi portavoz, Pepe Vélez, mientras era delegado del Gobierno en esta comunidad autónoma. Señoría, concluya, ha terminado concluyo, su tiempo. Presidenta, concluyo. Vamos a votar en contra de estos presupuestos que nos presentan porque este Gobierno no tiene credibilidad económica alguna. Este Gobierno ha demostrado que no tiene capacidad de gestión alguna y este Gobierno no tiene ni proyecto, ni modelo, ni ambición. Nos han presentado un presupuesto que no ha pasado el examen, porque se trata de un presupuesto que no aborda los problemas reales de la región ni sirven para mejorar la vida de los ciudadanos, porque son unos presupuestos que carecen de ambición para avanzar y para sacar esta región de la cola de todos los indicadores de bienestar y de riqueza, porque son unos presupuestos en los que subyace que su Gobierno no tiene un modelo de región ni una estrategia para abordar el futuro, porque han desaprovechado la enorme oportunidad que suponen los fondos europeos, porque señoría, han adoptado concluya y han asumido los presupuestos. En estos presupuestos, la estrategia política, las actuaciones y el marco ideológico de la ultraderecha. Y, por último, porque sabemos que es un presupuesto falso e irreal, que serán incapaces de ejecutar. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Mixto intervendrá doña María Marín Martínez, que cederá el tiempo restante en favor de don Víctor Manuel Ejío García. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todas, señorías, señor presidente. Ah, no, ya no está. Consejeros, consejeras. Señor Marín, yo no sé si de verdad usted no hubiese preferido quedarse en el Congreso, porque lo digo ante el debate de la ley de presupuestos, que es la más importante del año. De sus 20 minutos, ha dedicado usted 15 a hablar del Gobierno de España y 5 de la región de Murcia. Llama un poco la atención, ¿no, consejero? Bueno, hemos asistido en apenas 3 días a 10 comparecencias en las que los consejeros y consejeras del Gobierno regional, pues bueno, yo creo que han vuelto a demostrar que, desde luego, son auténticos artistas, manejando a la perfección pues el arte de marear las cuentas hasta encontrar las cifras que más les conviene. Algunos de esos malabarismos contables son tan sumamente evidentes que dan incluso, señorías, un poquito de vergüenza. Solo hay que ver los presupuestos, por ejemplo,
Pues para un tema que yo es que no puedo dejar de hablar de él, pero es algo que me tiene absolutamente la cabeza ocupada todo el día, y es el Mar Menor, señor Vázquez, el Mar Menor, como le dije el otro día. Y es que, mire, el año pasado la comunidad destinará el próximo año 102 millones de euros al Mar Menor. 102 millones de euros al Mar Menor. Noticia de este año. Medio Ambiente destinará 23,8 millones de euros para el Mar Menor. El montante total de fondos propios de los presupuestos para el 2024 ha aumentado en un 7,45%. Yo no soy ninguna lumbrera haciendo cuentas. Ya sabe usted que soy del área de salud. Pero la verdad que viendo las dos noticias, ¿verdad?, la pregunta es evidente. Si los presupuestos de 2023 destinaban 102 millones y la de 2024 23,8, ¿cómo puede ser que aumenten los fondos un 7,45, ¿no? En todo caso, se habrían reducido un 75%, ¿no? Y yo qué sé, yo creo que es que ya, de verdad, mienten ustedes. No sé si era este año, si era el año pasado, o directamente lo hacen todo el tiempo, ya. No lo sé, ¿no? Nosotros siempre lo hemos tenido muy claro y lo hemos denunciado constantemente, ¿no? Mire, esta soy yo, he sacado una foto mía, señor Vázquez, señorías, esta soy yo. Podemos dice: los presupuestos del Gobierno regional para el Mar Menor de 2022 son un fake. Contemplan partidas que nada tienen que ver con su recuperación. Señor Vázquez, pues parece que al final los de Podemos vamos a tener razón y que el Gobierno regional nos lleva mintiendo desde 2020 con los presupuestos del Mar Menor. Hasta este año, que se ve que ustedes han considerado que el peligro ha escampado y ya no tienen que manipular más los datos, o bien que usted, señor Vázquez, ha decidido por una vez hacerlo bien. Ya le dije el otro día que yo le voy a conceder todo el beneficio de la duda y ojalá sea así, por el bien de todos y por el bien del Mar Menor. Ya lo veremos, porque tiene usted pues muchísimos problemas a su alrededor para llevar su misión a cabo. Y no es un caso aislado lo del Mar Menor, no es un caso aislado, es que es un modus operandi de los sucesivos gobiernos regionales de esta tierra. Miren, el año pasado el tema estrella de los presupuestos fue otro, fue la atención primaria. ¿Por qué? Pues porque los médicos convocaban en esas fechas sobre noviembre una manifestación, iban a irse a la huelga como habían hecho los profesionales en Madrid. ¿Y entonces qué hicieron? Pues inflar la partida de atención primaria, porque era la que tocaba en ese momento, metiendo un 70% del gasto en recetas de farmacia. Por eso, cuando el señor Pedreño viene aquí y nos dice: salud destinará 548 millones a primaria, pues señorías, es que a mí no me gusta hablar así, pero es que es mentira, es que también es mentira. Y es mentira porque más de 148 millones sencillamente son recetas. 148 millones de los presupuestos de atención primaria son recetas. Ni el Ministerio de Sanidad ni el resto de comunidades autónomas computan ese gasto como gasto de atención primaria. Pero ustedes pues tienen aquí su bonito titular, que al fin y al cabo pues es lo que les importa y lo que cuenta para ustedes. Así que podemos decir que el arte de elaborar los presupuestos en la región de Murcia consiste precisamente en eso. Primero, identificar el problema que más le preocupa a la gente o que más quejas está dando la gente en un momento determinado, maquillar las cuentas para aparentar que van a hacer algo ustedes con ese problema y, tercero, venderles el producto bien empaquetado a la prensa con un lacito. Miren, seguramente, señorías, en otra región, en otro país, este tipo de manipulación no tendría el más mínimo éxito, porque antes de llegar a la primera página de un periódico o antes de llegar a un telediario, pues seguramente, pues igual alguien podría comprobar si es verdad lo que ustedes están diciendo, pero yo no sé qué pasa aquí que cuela
todo o casi todo. Aquí la señora consejera de Política Social y el señor presidente López Miras se van a inaugurar un centro de atención a las víctimas de violencia sexual que aún está cerrado y no tiene fecha de apertura, se echan la foto para el 25N y nadie dice nada ni pasa absolutamente nada. Ah, bueno, sí, lo denuncia la periodista Rosa Roda, a la que ustedes, señor presidente, por supuesto, le han dado con las puertas de San Esteban en las narices, porque encima no admiten ustedes ni media crítica, por muy cierta que sea. Y mire, así es como actúan ustedes. Y claro, pues los problemas no se resuelven. Se tapan, se cronifican, hasta que un día de pronto la realidad nos explota en la cara y nos despierta a todas. Miren, los datos del informe PISA no serán buenos y el año que viene seguiremos estando a la cabeza en fracaso escolar. Y la gente se preguntará, ¿pero cómo es posible si los periódicos nos decían que los presupuestos de educación eran maravillosos este año? Volveremos a ver las imágenes de todos los años con los centros de salud y los pasillos de los hospitales completamente colapsados y seguirán aumentando más aún las listas de espera, porque la realidad, señorías, la realidad que se impone es mucho más fuerte que todos sus titulares edulcorados. Y si nadie lo remedia, habrá un nuevo ecocidio en el Mar Menor, ojalá me equivoque, y volverán a morir decenas de miles de peces, ojalá me equivoque. Porque el año pasado entraron al Mar Menor más nitratos que nunca, y es que siguen entrando, y no se está haciendo nada. ¿Cómo es posible?, se preguntará algún ciudadano, alguna ciudadana. Si he visto en la tele que el señor López Miras dice dedicar cada vez más dinero al Mar Menor. Pues, señores diputados, señoras diputadas, porque es que es mentira, es que nos mienten a todos. Día sí y día también, y también mienten, claro, a los medios de comunicación, porque el Partido Popular se ha convertido San Esteban en una auténtica fábrica de fake news. Y si a eso le sumamos los discursos negacionistas, anticiencia, conspiranoicos de sus nuevos socios de gobierno, la ultraderecha de Vox, tenemos la receta asegurada para seguir teniendo a la gente de nuestra tierra completamente engañada, mientras en la región de Murcia se sigue hundiendo sin remedio en todos los indicadores sociales y económicos. Pero no, nosotras, desde luego, desde Podemos, no nos resignamos. Frente a las campañas de manipulación, frente a las fake news, frente a las maniobras de distracción con todo el tema de Cataluña y las manifestaciones por ahí del señor López Miras, ha llegado el momento de pedirle a la gente de nuestra tierra que, por favor, que mire a su alrededor y a los problemas de la gente, del día a día de la gente. Para que unos presupuestos sean buenos, tienen que servir para mejorar la vida de la gente. Y, lamentablemente, estas cuentas, desde luego, yo les aseguro que no lo van a hacer. Estos presupuestos, señorías, no ayudan a los más jóvenes ni a las familias trabajadoras a acceder a una vivienda porque no hay fondos de la comunidad para promover la vivienda pública o el alquiler social. No van estos presupuestos a reducir las listas de espera de la sanidad pública porque para enfrentarse al problema lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Y no se reconoce el problema si no sacamos a esas 85.000 personas que ahora mismo viven en un limbo del sistema murciano de salud porque no tienen ni siquiera fecha asignada para sus citas. Estos presupuestos no van a servir para recuperar el Mar Menor porque la mayoría del dinero para esta partida se va a utilizar, como le dije el otro día al señor consejero, para recoger ova con cubos y palas, cuidados paliativos. Van a seguir ustedes sin actuar en origen y, por tanto, no vamos a solucionar el problema. Yo, señor Vázquez, se lo dije el otro día y se lo vuelvo a decir aquí en esta tribuna. Me pongo a su disposición para lo que haga falta si de verdad se van a poner ustedes manos a la obra para solucionar el problema del Mar Menor. Si hay algo en lo que yo pueda colaborar, cuente conmigo, señor Vázquez. Estos presupuestos tampoco van a servir para que nuestros mayores vivan mejor al final de su vida. ¿Qué va? Si es que no hay ni un euro para construir más residencias públicas a un precio asequible, 1.933 euros. Pero ¿quién puede pagarse una plaza en una residencia pública en esta región, señorías? Y, por último, estos presupuestos tampoco van a servir para que niños, niñas y jóvenes de la región estudien en aulas
vivas dignas, porque no hay ninguna partida para eliminar barracones y para ampliar los centros de estudios que están más masificados y a cabo. Por todo esto y por cientos de cosas más que, miren, no me da tiempo a contar en esta tribuna porque de manera vergonzosa y antidemocrática, por primera vez en la historia de esta Asamblea Regional, han recortado ustedes el tiempo de intervención al Grupo Mixto en esta tribuna. Porque es la única manera de que no me escuchen ustedes poner los verdaderos problemas de la gente de mi tierra encima de esta mesa. Y por todo ello, señorías, vamos a votar en contra de estas cuentas fake. Gracias, señorías. Don Víctor Manuel Ejío García tiene la palabra. Muchas gracias, señora consejera, señorías. Me gustaría hacer un breve repaso de cómo quedan algunos municipios en estos presupuestos, ya que las palabras Cartagena, Molina de Segura, Lorca no aparecen, ni las ha mencionado el consejero de Economía, ni las ha mencionado ninguno de los consejeros que han pasado por aquí estos días. Empiezo con los Alcázares. Ya lo ha dicho María Marín, ni una partida para retirar barracones en los Alcázares, para retirar los barracones de la vergüenza en el Instituto Menárquez Costa, en el Colegio Bienvenido Conejero o en el Colegio Alcázar. Pero esto no es solo cosa de un maltrato puntual a un ayuntamiento que tiene otro color político. Vamos a ver cómo trata el Partido Popular a los suyos, a sus propios alcaldes. Mire, Cartagena. Ni un euro para la ZAL de Cartagena, otra inversión que se va de Cartagena a la capital, como antes se fue el aeropuerto de San Javier a Corbera. Qué poco quieren ustedes a la comarca del Mar Menor y a Cartagena. Ni un duro tampoco para las tres residencias que prometió Noelia Arroyo en La Palma, en La Aljorra y en Molinos Marfaones. Por lo menos el año pasado había una partida para redactar el proyecto de la residencia de La Palma. Este año no le dan continuidad, ni eso. Otro presupuesto más que se machaca sin piedad a Cartagena. Hablo a continuación de Molina de Segura. La gran promesa electoral del Partido Popular era el centro de salud de Molina Este. El 3 de marzo se fue allí el consejero de salud, el señor Pedreño, montó una fiesta para inaugurarla, ya es realidad. La realidad es que la partida para la residencia de Molina Este en estos presupuestos es de 5.000 euros. Señor José Ángel Alfonso, ¿cómo mira usted a sus vecinos a la cara? Me voy a Cieza, noticia del 21 de marzo de 2023. Casi 800 simpatizantes arropan al candidato del Partido Popular a la alcaldía de Cieza, el señor Tomás Rubio, que aparecía en la foto muy guapo con la señora Miriam Guardiola y el señor López Miras. Pues bien, López Miras y el señor Tomás Rubio engañaron a los ciezanos, engañaron a esas 800 personas, porque la palabra Cieza ni siquiera aparece en el presupuesto de la Consejería de Salud este año. Lorca, más de lo mismo, este año tampoco se va a construir el nuevo centro de salud de San Cristóbal. Otro año que no toca. La partida que hay en esos presupuestos no da ni para redactar el proyecto. Fulgencio Gil también se ha quedado con todos los lorquinos, porque lo único que le interesaba era la vara de mando y ya la tiene. En Yecla, el nuevo centro de salud que prometieron el señor López Miras y la alcaldesa Remedios Lajara, ni un euro tampoco en estos presupuestos. 35.000 yeclanos se unen al club de engañados por el Partido Popular. Podría poner muchos más ejemplos, pero bueno, voy a terminar con uno que me duele especialmente porque es mi pueblo, es Santomera. Una de sus grandes promesas electorales fue la recuperación del Coto Cuadros. Iban a invertir 2 millones de euros. El 25 de febrero el presidente se fue para allá, aprovechando que hacía muy buen tiempo, y se echó una foto con el señor Vázquez y con el candidato popular, el señor Víctor Martínez, porque este gobierno regional funciona así. Las promesas las hace no con los alcaldes actualmente en el cargo, sino con los candidatos populares. Pues bien,
Nombraron hasta un comisionado para el Coto Cuadros, el antiguo alcalde popular, el señor José María Sánchez, aquí totalmente apartidista. Pues bien, este año la partida para el Coto Cuadros se reduce de 200 a 100.000 euros. Señor Víctor Martínez, si usted me está viendo, usted ha engañado a los santomeranos. Por lo menos resuelve los problemas que él mismo crea, porque, lo voy a decir aquí públicamente, todos los problemas con la línea de autobús Santomera-Murcia fueron causados por el señor Díaz de Revenga y el señor Víctor Martínez para obtener un rédito electoral. Y ahora lo solucionan porque la solución siempre estuvo en su mano. Vale, ya lo he dicho. Pero no todo es negativo. No me acusen de pesimismo. Estos presupuestos son buenos. Son buenos para tres colectivos. Mire, son muy buenos para los supermillonarios. La recaudación del impuesto de patrimonio baja este año de más de 30 millones de euros a 9 millones y medio. Un impuesto, ojo, que solo pagan las personas que tienen más de 3,7 millones de euros de patrimonio. Una inmensa minoría. Ese podría ser el resumen del presupuesto. Un nuevo regalo de 20 millones de euros a los superricos, pero no hay dinero para quitar los barracones de la vergüenza. Este presupuesto también es bueno para otra persona, para el señor Florentino Pérez. Mire, este año se va a meter en el bolsillo 32 millones y medio de euros por la desaladora de escombreras, que nos va a costar, lo ha dicho la prensa esta semana, un total de 710 millones de euros. ¿Pueden ustedes sacar cuentas? Es una inversión similar a la del nuevo estadio Santiago Bernabéu. ¿Cómo no va a estar el señor López Mira siempre en Madrid? Si hemos pagado nosotros el estadio, si lo raro es que no tenga un palco con su nombre. Y termino. Estos presupuestos son también muy buenos para Vox. Se les ve a ustedes muy frescos, se les ve muy descansados, se les ve relajados, por una sencilla razón, porque han trabajado muy poco. Aquí en esta tribuna, una portavoz suya ha llegado a asegurar que ustedes no han participado en estos presupuestos. Menuda coalición es esa. Señor Antelo, usted ha pasado de querer controlar todas las consejerías a conformarse con una partida de 100.000 euros, esa partida de actuaciones en defensa de la unidad de España, que el pueblo ya conoce oficiosamente como la partida SEC, sujétame el cubata. Con poco se conforman. No ha explicado usted, por cierto, a qué va a destinar esa partida. A muñecas hinchables, a rosarios. Pero no se preocupe, nosotros le vamos a dar una oportunidad de trabajar, de reivindicarse y de ser útiles en estos presupuestos. Nuestro grupo, ya se lo anuncio, va a presentar enmiendas para retirar los barracones, para construir nuevas residencias públicas para mayores y para compensar a las familias que se han quedado sin transporte escolar desde el principio de curso. Si estuviera aquí el señor López Mira se lo recordaría, porque prometió el 11 de octubre compensar a esas familias. Y estamos en diciembre y esas ayudas todavía no han salido. El 11 de octubre el señor López Miras mintió a la familia sin transporte. Le pido, en resumen, a todos los grupos de esta Cámara que apoyen estas enmiendas, también a ustedes. Si no, tendré que recordarle eso que dijo el señor Smith de las gallinas y los huevos. ¿Cómo era eso, señor Antelo? Yo tengo muy mala memoria, pero usted seguro que se acuerda. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, intervendrá don Rubén Martínez Alpañez. Señoría, tiene la palabra. Con la venia, señora presidenta, excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor vicepresidente, ilustrísimos consejeros, señorías.
Debemos recordar, en primer lugar, que los únicos que se han quejado porque había que trabajar en esta sesión de comparecencias, en la aprobación, en el procedimiento de aprobación del presupuesto, ha sido el Grupo Mixto. Han sido los únicos que se han quejado porque había que venir a trabajar por la mañana y por la tarde. No digan a nosotros que no trabajamos el presupuesto. Hagan ustedes al menos lo que hace el Grupo Socialista, la señora Fernández, ¿no? Que se coge las comparecencias de años anteriores, cambia sencillamente el nombre del consejero, ni busca partida ni nada. Sencillamente se dedica, pues eso, a repetir lo que vienen repitiendo año a año. Así le va al Grupo Socialista también. Señorías, cuando el relativismo moral se absolutiza, en nombre de la tolerancia se abre la puerta al totalitarismo. Siempre con la verdad por delante, señorías. Todos, absolutamente todos los consejeros que han comparecido para dar cuenta del presupuesto de su respectiva consejería, también el señor vicepresidente, han acertado a señalar el maltrato que el ácrata Pedro Sánchez dispensa a nuestra región. Desde el sistema de financiación autonómica hasta la ausencia de ejecución presupuestaria en la región, pasando por decisiones que afectan directamente a nuestros agricultores, a nuestros transportistas, a nuestras propias familias. Se ha hablado y reconocido la imposición ideológica que este gobierno déspota procura por mantenerse en el poder, intentando cambiar la historia y pretendiendo aniquilar nuestra cultura y nuestra forma de vida. Siempre con la verdad por delante, señorías. Hemos aprobado mociones en esta Cámara que requerían al Gobierno a que impidiera la tramitación y aprobación de una ley de amnistía por suponer la quiebra de nuestro Estado de Derecho. Hemos reivindicado la igualdad entre todos los españoles ante la ley, precepto básico que emana de la Constitución española. Siempre con la verdad por delante, señorías. Y llegan sus señorías del PP y se reparten las 31 comisiones del Congreso de los Diputados con PSOE, con Junts, con RC, con el PNV, negándose a parar en el Senado una ley repelida por jueces y fiscales, entre otros. En lugar de forjar y establecer una estrategia común, un dique de contención para salvar nuestro país, para impedir que la ley sea pisoteada, dejando que nuestra nación sea rehén de delincuentes y prófugos secesionistas, van y se reparten las comisiones. Valentía frente a barbarie, señorías, y siempre con la verdad por delante. Señorías, estos presupuestos podrían ser muy buenos presupuestos. No son muy buenos presupuestos, pero pueden llegar a serlo. Debemos reconocer que las circunstancias que rodean este procedimiento este año nos llevan a aspirar, como máximo, a procurar la aprobación de los menos malos, que no es poco. Tal vez por inercia o por mero negocio, que en ocasiones la política se convierte en una suerte de negocio, estos presupuestos son adecuados en lo funcional, pero mejorables a nivel de proyecto. Estos presupuestos son unos presupuestos altamente expansivos, crecen un 10% respecto al año anterior, cuando ni nuestra economía ni la de nuestro entorno va a experimentar semejante incremento. Esta apuesta no tiene por qué ser desacertada, ojo. En tanto en cuanto que se puede llegar a pensar que ante el más que previsible escenario de ralentización del crecimiento, la aplicación de shocks de demanda pueden amortiguar el descenso y, quién sabe, si incluso permitir que la región de Murcia no caiga en términos de variables macro. Ahora bien, hay dos aspectos que deben ser considerados para poder afirmar sin temor a equivocarnos que son necesarios para que así sea. Por un lado, el presupuesto debe tener una clara intencionalidad de dirigir sus esfuerzos en procurar un escenario de política fiscal claro, que estimule la demanda de forma adecuada, minimizando, entre otras, la generación de inflación y estimulando de forma homogénea, sostenible, que ahora se ya iba de moda decir, la acción de los agentes. El presupuesto está diseñado para abrir la persiana. Por otro lado, la efectividad de los mecanismos de política fiscal que estimulen el impulso del PIB regional a escenario en torno a su potencial de crecimiento requieren que previamente sean resueltos una serie de problemas estructurales que tiene esta región. A saber, la competitividad regional es de las más bajas de España y en gran parte, es responsabilidad de la Administración Pública en general. El incremento del número de delitos, el déficit de las administraciones públicas, el gasto corriente, superfluo y, desde luego, nada productivo, los niveles de desigualdad,
el nivel de esfuerzo fiscal, el índice de calidad de gobierno, ojo, este tengo claro que va a crecer exponencialmente a partir de ahora, y la deuda viva por habitante. Hay otros factores que también mantienen a nuestra región ciertamente estancada, como son las infraestructuras, stock de capital total, el tráfico aéreo, las líneas de ferrocarril, la densidad de viviendas o la densidad de autopistas, por ejemplo. Y centrándonos un poquito más en las personas, son también causas que lastran nuestra competitividad la formación en años de estudio, la formación por ocupado, el abandono escolar, el nivel formativo general y el personal especializado al servicio de nuestras empresas. En lo que respecta al mercado de trabajo, la tasa de paro, la temporalidad, la ocupación femenina, el paro juvenil o los parados de larga duración son otras de las problemáticas que debemos de enfrentar. Señorías, en lo que sí podemos sentirnos orgullosos, y es el principal motivo por el que somos algo competitivo y debemos destacarlo, es en nuestras empresas. Tenemos muchas empresas que son referentes sectoriales y eso nos hace destacar. ¿Entienden ahora, señorías de la izquierda, por qué debemos dejarnos las mamandurrias que solo sirven para alimentar ciclos improductivos que parasitan el presupuesto y no nos dejan ser libres? ¿Entienden por qué debemos ser altamente efectivos a nivel de capítulos y proyectos? Hay alguna diputada del Partido Socialista que ya lo entendió el otro día, cuando ella misma justificó la improductividad de los gastos de la Agenda 2030. Hablando de Agenda 2030, ¿entienden por qué es malo destinar nuestros esfuerzos a la Agenda 2030 en vez de generar empleo, que es lo que estamos condenando el futuro de los nuestros? Cada euro que salga de este presupuesto debe ser milimétricamente orientado a resolver nuestros problemas de competitividad. Tal y como acabo de detallar, la región de Murcia tiene un problema de seguridad. Es así. De enero a septiembre, la criminalidad denunciada ha aumentado un 70% más en la región de Murcia que en el resto de España. Esto es una situación insostenible. Solo en estos primeros 9 meses las violaciones han crecido un 18,8%. Total, lo sacan a la calle. Se duplican los casos de asesinatos y homicidios y también los robos. Por eso, es un acierto el incremento del 26% en políticas de seguridad y emergencia, que permitirán, entre otras cuestiones, iniciar la unificación de los servicios y el mando de seguridad y emergencia, crear las unidades básicas de protección civil municipales y reforzar el plan de seguridad ciudadana, que facilitará la coordinación con las policías locales y mejorar la formación especializada y perfeccionamiento de agentes de policía local o de profesionales y voluntarios del sector de la intervención en emergencia. Al fin, esta región está en posición de ofrecer una solución real a una vieja reivindicación como es la seguridad o la vigilancia de áreas fuera de nuestros núcleos urbanos, que mediante colaboración público-privada ayudará a mitigar la delincuencia y la impunidad en esas zonas. Los servicios de salvamento y extinción de incendios regionales también se verán beneficiados por la compra de nuevos vehículos y la inversión en esas nuevas infraestructuras que venían reclamando tiempo atrás. Han tenido que pasar 15 años para que la comunidad autónoma de la región de Murcia invierta fondos propios en este sentido. Señorías, la región de Murcia lleva años en piloto automático, con el cuerpo muerto y arrastrado por la inercial corriente. Y Vox ha llegado al gobierno decidido a emprender el rumbo que lleva esta región a ser dueña de su destino. Tengo la certeza de que los trabajos para la nueva Ley de Ordenación Integral del Territorio supondrán una verdadera herramienta de progreso, bienestar, protección global, también ambiental, que hará compatible el desarrollo humano y el natural. Y tengo esa certeza porque estoy seguro de que desde la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo no se gobernará a golpe de ocurrencia, no como otros, sino bajo el paradigma diseñado por el rigor científico objetivo que de forma holística permitirá que territorios y personas se desarrollen simultáneamente. Puedo afirmar sin temor a equivocarnos que ante un modelo de crecimiento urbanístico descontrolado, difuso, falto de planeamiento y generador de ineficiencia, insisto, de esto saben mucho sus señorías del Partido Socialista, este Gobierno tendrá como referente el correcto desarrollo tal y como tienen previsto las actuaciones contempladas en la Estrategia de Ordenación y Paisaje del Mar Menor, teniendo en cuenta las condiciones del territorio, las condiciones económicas,
las ambientales también, por supuesto, el diseño urbanístico en función de los potenciales riesgos, la perspectiva de la situación energética y teniendo en cuenta, cómo no, nuestra forma de vida, nuestras tradiciones y también nuestra cultura. Todo esto asumiendo que en la región de Murcia tenemos municipios sin plan general de ordenación urbana, otros que tienen más de 30 años y otros que han sido diseñados bajo paradigmas caducos que solo han servido para que unos pocos se beneficien y se enriquezcan a costa de perjudicar el bienestar común. Ahí tenemos la hemeroteca. Este Gobierno pondrá en marcha mecanismos de planeamiento dinámico, maximizando la utilización de herramientas de inteligencia artificial, poniendo también el derecho al servicio de las ciudades y de las personas. Esta forma de trabajar será un valor seguro en la defensa y recuperación del Mar Menor, sin lugar a dudas. Ya iba siendo hora de que alguien comience a trabajar de manera efectiva y real para recuperar uno de los mayores tesoros de la región y no solo para hablar de lo que habría que hacer y emitir informes de opinión y pagar a todo el mundo que tenga cualquier suerte de ocurrencia. La digitalización y la simplificación administrativa son otros dos grandes retos pendientes de esta comunidad autónoma. En ese sentido, es un acierto el impulso al expediente digital y la actualización de los servicios y contenidos de la carpeta ciudadana regional. No me cabe duda que la carpeta empresarial tendrá un buen recibimiento en el tejido, tanto por la mayor agilidad en relación con la administración regional como por la simplificación burocrática que esta herramienta supone. Por último, quiero resaltar en este apartado la parte social de esta simplificación, por afectar a grupos de población susceptibles de encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. Me refiero a las personas mayores, las grandes olvidadas en el proceso de transición ecológica y, por otro lado, a las personas con discapacidad. Con frecuencia, el lenguaje administrativo y el lenguaje ciudadano son enemigos irreconciliables. Incluso a veces, los que estamos obligados a relacionarnos con la Administración por desempeño profesional, nos cuesta entender o incluso localizar trámites administrativos en sede electrónica. Perdón. Por eso, acercar el lenguaje administrativo al lenguaje ciudadano es fundamental para lograr una Administración electrónica ágil, comprensible y accesible para todos, independientemente de nuestras capacidades. Pensemos en las personas mayores, insisto, las grandes olvidadas en la transición ecológica y también en las personas con discapacidad. Señorías, permítanme recordarles, y tiene que quedar constancia aquí en esta sesión, que Vox apuesta por la transparencia, buen gobierno y participación ciudadana como elementos de control y gestión de la administración de los recursos públicos por parte de sus ciudadanos. Y si ustedes no encuentran las partidas dentro del presupuesto, pues hagan el esfuerzo de encontrarlas. Pero es así. Hablando del Mar Menor, hasta ahora es y ha sido un diálogo de sordos entre políticos, funcionarios, científicos y técnicos sin resultado alguno. En parte por carecer de una dirección adecuada en este proyecto multidisciplinar y por la intromisión cruzada de criterios vertidos por ecologistas sin otra intención que perpetuar la situación de caos. Las partidas de gasto están desencajadas de su misión al servicio del Gobierno regional y parecen más bien capítulos de gasto en proyectos de investigación de las distintas universidades y centros, algunos que incluso curiosean sobre las variables del Mar Menor. Es necesario eliminar o unificar, mejor dicho, esas partidas y centrarlas para una inminente reforma de la Ley del Mar Menor que verdaderamente proteja y haga compatible el mismo con su entorno y con cualquier tipo de actividad económica. Destacar aquí la actuación del IMIDA, que controla el Observatorio del Mar Menor. Esperemos que el primer estudio que realicen, tengamos en cuenta que el año pasado se destinaron 3 millones de euros para este observatorio y este año se incrementa la partida en 1 millón más, destine, como digo, esa cantidad a que el primer estudio que realicen sea para ratificar que el campo de Fuente Álamo no realiza vertidos al Mar Menor, ya que está desconectado del cuaternario y sea el primer paso para modificar, insisto, modificar la Ley del Mar Menor que ponga orden al caos de la normativa vigente y permita la compatibilidad de actividades sin criminalizar ninguna. Por otro lado, es sabido que la emisión de informes de impacto y permisos ambientales para todo tipo de proyectos públicos y privados tiene que dejar de ser el tapón y la losa que actualmente es, por su tardanza y escasa respuesta a las necesidades de tramitación ambiental que requiere el sistema productivo regional.
No podemos seguir dando un mal servicio de gestión ambiental a los distintos procedimientos que desde todas las administraciones se demandan a la Dirección General de Medio Ambiente en función de sus competencias. Perdón. Hasta tal punto que en estos programas de gasto no hay colaboración público-privada, ni consideración del valor económico de los ecosistemas, ni fórmulas de compensación para sectores tales como la caza. No hay presupuesto para atender la red de caminos forestales ni para deslindar el sistema de vías pecuarias. Por el contrario, podemos comprobar multitud de partidas que tienen como objetivo fomentar e implantar la Agenda 2030, a la Coordinadora de ONG para Ejecución de Proyectos de Educación y Sensibilización, a ONG Proyectos de Educación y Sensibilización para el Desarrollo, proyectos sesiones o gestión para implementación de la Agenda 2030. Son claros ejemplos de gasto ineficiente e improductivo que nada aportan al desarrollo regional y que malgastan millones de euros que bien podrían ir orientados, por ejemplo, a cuidar a las personas que lo necesiten. No hace falta resaltar por sabida la importancia del sector primario en la región, pero luego a la hora de la verdad no se ve una apuesta decidida en este presupuesto. El grave problema de agua en la región de Murcia se agrava día a día en lo que se refiere al trasvase Tajo Segura, los cambios en la regla de explotación, los caudales ecológicos, todo por decisiones sectarias y no técnicas. El trasvase Tajo Segura debe evaluarse desde un punto de vista técnico y científico, que necesita estudio y experimentación, y todo ello para que las decisiones políticas puedan ser tomadas con acierto. Otras regiones parece que se toman en serio la investigación y el estudio del agua, y de modo particular los del trasvase Tajo Segura. Me estoy refiriendo aquí a la cátedra de trasvase, a la cátedra del Tajo, puesta en marcha por la Universidad de Castilla-La Mancha. Hay que buscar soluciones, y hay que buscar soluciones, por ejemplo, también para el regadío de agua subterránea en Yecla y en Jumilla, que tiene fecha de caducidad en el 27. La parte alicantina de este acuífero compartido ya ha encontrado su solución a través del trasvase Júcar-Vinalopó. La agricultura de secano, que representa el 53% de las tierras de cultivo, constituye un pilar fundamental de cohesión del mundo rural. Medioambientalmente frena la desertificación y, principalmente en el noroeste, ayudan a la conservación en general de toda nuestra fauna. Deberían desde la Consejería ayudar más, si cabe, a nuestros agricultores, que se ven sometidos a constantes trabas y a esa burocracia verde de aquellos que riegan con cientos de millones a terceros países para agricultura o regadío, mientras que aquí los asfixian. Debemos también compensar a nuestros pescadores ante las pérdidas que están sufriendo y demostrar con estudios que muchas veces las previsiones que hacen de los caladeros no están debidamente actualizadas. El compromiso que el Gobierno tiene con el desarrollo y la promoción de los puertos locales como motores clave de la economía regional sí se puede verificar en la inversión en obras para reparación, por ejemplo, del puerto de Mazarrón. La mejora de tramos de los paseos marítimos del entorno del Mar Menor. Es también muy importante el impulso de actividades náutico-deportivas que en todas las épocas del año, aprovechando nuestro buen tiempo, promueve el turismo y que no esté limitado por temporadas. Ante la carencia de infraestructuras comentada al inicio, se debe poner el foco de forma estratégica en aquellas que maximicen el crecimiento económico, y este presupuesto así lo hace. La conexión ferroviaria de zona de actividades logísticas de Murcia, la construcción de la estación intermodal de transporte vinculada también a esa zona, el parking seguro de camiones. Ojo, falta Cartagena. Cartagena debe tener más importancia en este presupuesto y reclamamos más inversión de infraestructuras en el campo de Cartagena, exigiendo el cumplimiento por parte del Gobierno central de los plazos establecidos para la llegada del AVE a Cartagena. La inversión en carreteras, que asciende a 70 millones de euros, debe enfocarse, y así se enfoca en el presupuesto, a la eliminación de puntos negros, mejora de señalización y campañas de educación vial. Este es el camino correcto. Las infraestructuras también deben ser evaluadas en términos sociales. Se debe destacar la creación de un fondo de 200.000 euros para ayuda al pago de alquiler en caso de morosidad del arrendatario. También hay que destacar la apuesta por la mejora en movilidad a través de transporte público con partidas superiores a los 2,5 millones de euros. Las ayudas para el acceso a la vivienda, con un incremento de casi un 40% de las inversiones reales, son significativas y dignas de destacar.
partidas tales como 2 millones de euros destinados al alquiler, 3,6 millones para ayudar a familias con recursos limitados, 700.000 euros para ayuda al alquiler o compra de viviendas sin rango de edad, 1,13 millones para la adquisición de viviendas de la Sareb y para incrementando, lógicamente, el parque público. Hasta 5,4 millones de euros en ayudas para la adquisición de viviendas a través del mecanismo Aval Joven. 3,8 millones de euros destinados a mejorar la accesibilidad en edificios antiguos para ayudar a personas mayores y con problemas de movilidad. Las personas mayores deben tener un espacio importante en todo el presupuesto para que en esta etapa de su vida se sientan cuidados y atendidos. Debemos impulsar programas de envejecimiento activo para que las personas mayores puedan permanecer en su lugar de residencia el mayor tiempo posible y nunca se sientan solas. Nuestros mayores no deben ser menos. Los servicios de proximidad de carácter domiciliario deben garantizar los cuidados y no la desvinculación a su entorno natural. Avanzar en dispositivos de teleasistencia y trasladar al ámbito domiciliario cuando sea considerado necesario los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, higiene y otros. Mención importante al presupuesto destinado a atención temprana, donde nos alegra saber que el periodo 06 recibe un especial cuidado, señora consejera. La región de Murcia debe mantenerse en cabeza de la intervención temprana. Sigamos avanzando por conseguir la excelencia, dotando a los equipos de valoración de mayor especificidad para dar respuesta lo antes posible a las necesidades de los más pequeños. Ejercer la prevención, cuidado y la adecuada intervención ante dificultades del desarrollo de la niñez es un elemento inherente a la calidad de vida y el bienestar de nuestra sociedad. No podemos olvidarnos del número de muertes de personas esperando una valoración de la dependencia. Por ello, urge reducir la lista de espera en el acceso de ayuda y servicios del sistema para autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Señoría, lo más importante es la familia. Por eso es necesario formular, ejecutar y supervisar más políticas relativas a la familia, especialmente en materia de transporte, fiscalidad, vivienda, educación. Estamos en la línea, pero se puede hacer más. Que se reconozca a la familia como la institución más fructífera de la humanidad y como tal debemos cuidarla y fomentarla. Tenemos que poner en marcha, y así lo vamos a hacer en este próximo año, una adecuada ley de familia y fomentar las condiciones para el fortalecimiento de las mismas, promoviendo la natalidad y la conciliación. Necesitamos estudios económicos para evaluar el gasto que supone la puesta en marcha, el mantenimiento de macrocentros de día y las ampliaciones de plazas. No son la única alternativa, no son la única salida para muchos diagnósticos. Debemos avanzar en materia de las unidades integradas en la comunidad. Seamos pioneros en este caso también. Son el futuro en cuanto a la asistencia de las personas con discapacidad. Debemos ser muy escrupulosos con el presupuesto y eliminar subvenciones a ONGs, observatorios y asociaciones de carácter ideológico, así como de todos los órganos y organismos que en general relativos a la violencia de género, que lamentablemente vemos que día tras día no son efectivos para alcanzar el fin pretendido de reducir la violencia de desalmados que atentan contra mujeres. También debemos sacar la ideología de las aulas y minimizar el fracaso escolar. Planteamos en comparecencia el error consistente en procurar mejorar el sistema educativo a través de la mera reducción de ratios. Es caro e ineficiente. Los refuerzos para alumnos con dificultades permiten concentrar los recursos allí donde van a ser más necesarios. Probémoslo. Sin embargo, aplicar recursos allí donde se necesitan asegura la eficiencia muchísimo mayor, ya que en vez de repartir los recursos entre todos, por igual, se utilizan allí donde hace falta. Menos tablets, menos pizarras digitales y más concentrar esfuerzos y presupuestos en los niños que verdaderamente lo necesitan. Maximicemos la colaboración con las escuelas infantiles desde una perspectiva de familia y otorguémosle a las familias la libertad de elegir. Colaboración público-privada, a esta que me he referido, que debe extenderse también cuando hablamos de empleo. Desde Vox estamos convencidos de la necesidad de promover empleo estable, duradero y de calidad.
Tenemos que acabar con la brecha maternal, garantizando igualdad de oportunidades, conectar estrechamente el sistema de enseñanza y las empresas. Estamos en la línea correcta, ya lo dijimos en comparecencia, pero debemos hacer un mayor esfuerzo, promover el emprendimiento a nivel local y apostar decididamente por retener nuestro talento, que es mucho en esta región. Hablando de talento, permítanme que me refiera ahora a los médicos. Que se queden aquí, que no se vayan y colaboren en reducir las listas de espera, por ejemplo, en todos los ámbitos, incentivando a los centros públicos fomentar la investigación y la prevención de enfermedades, reforzar la estrategia de salud mental y garantizar las condiciones laborales para los profesionales sanitarios, evitando, como he dicho, la fuga de talento. Esos son o deberían ser nuestras prioridades. Debemos elaborar un nuevo plan regional de salud para garantizar una gestión eficiente del gasto. Hemos de comenzar teniendo una estructura adecuada. El sistema sanitario de la región de Murcia cuenta con una estructura muy grande, poco práctica y excesivamente cara, con exceso de burocracia y con gastos que nosotros consideramos innecesarios. Y esta es una cuestión en la que debemos trabajar. Los presupuestos reflejan adecuadamente el Plan de Inversiones e Infraestructuras de Atención Primaria 22-26, con la creación de nuevos centros de salud y con la rehabilitación y mejora de otros centros, lo que constituye un punto de partida necesario para mejorar el servicio y reforzarlo. Bien. Destinar una buena parte del presupuesto a reforzar la atención primaria es, sin lugar a dudas, imprescindible. Y también la puesta en marcha de políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los enfermos crónicos. Nuestros profesionales sanitarios no cuentan con un plan de prevención de agresiones vigente debidamente actualizado. Además, es urgente solucionar la problemática relacionada con las incompatibilidades. En definitiva, en salud, excelencia, que la región de Murcia lo merece. Es necesario, asimismo, fomentar hábitos saludables y el deporte, por ejemplo, es una herramienta con un valor incalculable. Por todos es conocida la extraordinaria climatología de nuestra tierra, en la que brilla el sol más de 300 días al año, y hemos de aprovechar eso en materia de deporte y en turismo también. Otra de las oportunidades que tenemos que aprovechar es la que nos ofrece nuestro mar menor, el cual puede ser promocionado a través de eventos deportivos internacionales. Ejemplo de ello son las recientes competiciones de vela organizadas por la Federación de Vela de la región de Murcia, que nos dan la posibilidad de realizar grandes eventos con impacto económico altísimo en los municipios ribereños y con beneficios añadidos como la promoción turística. Tenemos Caravaca, tenemos Cartagena, tenemos Lorca, tenemos Murcia y otros muchos rincones en la región con encanto. La región de Murcia está en disposición de competir en términos turísticos con cualquier región de España y con cualquier destino vacacional del mundo. Debemos abandonar la perspectiva cortoplacista y localista y abrirnos al mundo, mostrar nuestra cultura adecuadamente mediante el desarrollo de una estrategia turística que nos coloque a la vanguardia. En definitiva, y voy concluyendo, señorías, la región de Murcia necesita estos presupuestos como necesita de todo nuestro esfuerzo para sacarlos adelante, de la mejor manera posible. No será cuestión de un día y tampoco será cuestión de un presupuesto. Nosotros solo pedimos un cielo sobre nosotros y un camino que recorrer en la línea correcta y siempre con la verdad por delante. Muchísimas gracias. Para finalizar el turno general de intervenciones, el Grupo Parlamentario Popular. Interviene don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidenta, presidente, consejeros. Yo que venía tan contento con mis gafas progresivas, tal vez me tenga que comprar unas gafas progresistas para poder entenderles, porque realmente se hace complicado. Lo que pasa es que no sé cuál me daría más mareo. Yo creo que me marearía más con las progresistas, ¿verdad? Bien, señorías, pareciera que hemos hablado estos días de presupuestos distintos, totalmente distintos. O eso pudiera interpretar quien nos haya escuchado, porque ha habido gente, efectivamente, que nos está escuchando. ¿Verdad, señor Ejío? El otro día había unos cuantos que nos estaban siguiendo en directo. Y, efectivamente, al contrastar las distintas propuestas, los distintos análisis, pues seguramente les han surgido algunas dudas. Los representantes de la izquierda
nos pinta una región oscura, caótica, que lejos de cuidar a sus ciudadanos, se olvida de ellos. Nosotros tenemos una imagen de la región diametralmente opuesta a esta imagen, a esta visión, que además es apocalíptica. Una tierra maravillosa, lo decía el señor Martínez Alpañez ahora mismo, una tierra maravillosa, bañada por la luz mediterránea, con un clima envidiable, una gastronomía inmejorable, personas estupendas, pero sobre todo con un potencial extraordinario. Esto no significa que no haya mucho por lo que trabajar, en absoluto, además lo han manifestado cada uno de los consejeros. Hay que trabajar muchísimo por todas las personas, hay que desvivirse por ellos, hay muchos enfermos que cuidar, infraestructuras que realizar, niños que formar y mucho más, muchísimo más. Pero afortunadamente lo podemos hacer luchando por una de las mejores tierras donde se puede vivir. Hoy nos convocan de nuevo aquí los presupuestos que en forma de ley aspiran a poder atender las muchas necesidades que tiene nuestra región. Nuestra prioridad debe ser dirigir los mayores esfuerzos hacia aquellos que más lo necesitan. No en vano estos presupuestos destinan más del 80% a las políticas sociales, a educación y a sanidad. Esto es lo realmente importante. Y si estamos en política es precisamente para procurar facilitar la vida de todos los ciudadanos, de todos, absolutamente de todos. Si no somos capaces de entender esto, pues realmente pues no sé qué hacemos aquí. Es por ello que en esta fase en la que estamos ahora, la de definir qué peso adquiere realmente cada partida en cada consejería, debe prevalecer el rigor, la seriedad, la responsabilidad y por encima el deseo de mejorar todo aquello que podamos de nuestra región. Pero lamento decirles que a ratos mi percepción no ha sido esa por parte de la oposición. He llegado incluso a pensar que deberíamos acudir a un mediador internacional para que nos ayude a hablar el mismo idioma y no confundir al ciudadano, pues unos hablaban de churras y otros hablábamos de merinas. Y así, créanme, es difícil llegar a algo en común. Les pongo un ejemplo muy significativo y que ha estado sobrevolando cada una de las comparecencias, cada una de sus intervenciones, como es el grado de ejecución de los presupuestos, por ejemplo. Un debate muy interesante, como otros tantos, que poco atrae a la gente, no nos engañemos, pero que siendo importante no traslada al ciudadano que esto resuelva sus preocupaciones, que suelen ser otras mucho más importantes. Señorías, la cuestión es que escuchando sus intervenciones, tanto en las comparecencias como aquí esta mañana, la sensación es que cada uno utiliza las gafas que más le interesa coger, lo cual produce una visión caleidoscópica de la realidad, que les hace ver las cosas, señorías de la izquierda, distintas a como la mayoría de la sociedad las percibe. Fíjense, la señora Fernández ha iniciado su intervención haciendo referencia a una partida de 100.000 euros, a la que también han recurrido en sus intervenciones en comisión, que supone el 0,001% del total del presupuesto. Y al final eso es lo que realmente importa al Partido Socialista. Y además es curioso porque en comisión dijeron, ¿saben ustedes cuánto se podría hacer con 100.000 euros? Curioso esto, ¿no? Nosotros preguntándonos cuánto se podría hacer con 600 millones o con 500 o con 400, aquello que nos concedan, ¿verdad? Pero no, lo importante es saber qué se podría hacer con 100.000 euros. Y yo intuyo esto de que la sociedad también percibe lo que estaba diciendo. Señoría del Partido Socialista y señoría del Grupo Mixto, intuyo esto porque esta es lo que refleja su representación parlamentaria. Y no, señoría, nuestra región no está tan mal como ustedes la pintan. En absoluto está tan mal. No es mi intención demostrárselo con datos, que seguramente les aburrirían, y además a estas alturas, por supuesto, que produciría hartazgo. Se va a intentar exponer de forma muy sencilla. Voy a procurar trasladarles la visión general que me ha ofrecido haber escuchado durante estos tres días a cada uno de los consejeros y a cada una de sus señorías en esta comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos. Y créanme además que ha atendido a todos y a cada uno de ustedes con suma atención. Al ciudadano le preocupan cosas elementales. Si bien a veces son complicadas de resolver, pero son cosas elementales. Al ciudadano no le preocupa en absoluto cómo se llama la consejería o qué colectivo aparece o no aparece en sus letreros. No le preocupa quién debería salir en las fotos en las inauguraciones. Para nada le preocupa quién es el titular del dinero que nos llega, que ya nos han dejado claro que el dinero es del señor Sánchez. Ni quién está más preocupado por la región, que también sabemos ya que el más preocupado por la región es el señor Sánchez. Nada de esto importa a la gente, señorías. Tampoco decir que no tenemos modelo de región, como decía la señora Fernández esta mañana. Todas estas cuestiones que he dicho ahora mismo las han puesto ustedes encima de la mesa en sus intervenciones. Han empleado muchísimo de su tiempo en defender lo bueno que es el señor Sánchez y cuánto le preocupamos al Gobierno de España. Pero al ciudadano todo esto le importa, y perdónenme la expresión, tres pitos. Señor Vélez, los anuncios de inversiones mil millonarias que en alguna ocasión se han
se han dicho por usted, pues tampoco soluciona nada al ciudadano. Al final lo que quiere son realidades palpables y visibles. Al ciudadano le preocupa realmente si puede pagar al final de cada mes cada uno de sus recibos. Le preocupa si va a poder comprar todos los días, si va a tener trabajo, si va a poder desplazarse al trabajo, si va a poder asumir el incremento del combustible, de la luz, de la comida. Al empresario le preocupa si al final de cada mes va a poder mantener su plantilla, si va a poder aumentar su competitividad, si va a contar con la ayuda de la Administración, si le van a simplificar los trámites, si van a agilizar sus gestiones, si dispone de buenas comunicaciones. Esto es lo que realmente le quita el sueño al empresario. Al trabajador le preocupa su estabilidad laboral, su formación, el reconocimiento de su capacitación. Quien se ha quedado en paro lo que quiere es encontrar un trabajo que lo dignifique y le ayude a mantener su familia. Quien padece una enfermedad quiere ser bien atendido y con prontitud, quiere poder recibir sus tratamientos, quiere ser intervenido lo antes posible por los mejores profesionales sanitarios. Se habla aquí también mucho de las listas de espera. Y todo esto los presupuestos lo resuelven. A todo esto los presupuestos le han dado respuesta. Fíjense, lo que yo acabo de exponerles aquí, muy al contrario, se manifestó aquí en la comisión, precisamente con la exposición del consejero de Salud, que iniciaron uno de los grupos parlamentarios, ahí lo dejo, su intervención diciendo que estos presupuestos van a seguir costando vidas. Hombre, son palabras muy fuertes, ¿verdad? En fin, yo no sé si realmente estas barbaridades a ustedes le dejan en paz, pero lo que realmente preocupa a los ciudadanos es lo que yo les estoy aquí exponiendo, o eso es lo que yo creo. Quien no tiene ingreso alguno quiere recibir su renta básica y la quiere recibir pronto. Quien tiene hijos quiere educarlos en libertad y según sus convicciones. Quiere tener la certeza de que está siendo educado por los mejores docentes en el colegio que haya elegido. Quiere que pueda realizar actividades deportivas o acudir a un conservatorio. Quieren que crezca en libertad y sin ser manipulado. Quien sufre una discapacidad o tiene un familiar con discapacidad, quieren sentirse acompañados por la sociedad, sentir que son parte importante de nosotros y además que los ayudamos. ¿Responden estos presupuestos entonces a todas estas cuestiones, a lo realmente importante? ¿Dan respuesta a todas esas preocupaciones? Pues sinceramente yo creo que sí. Todos y cada uno de los consejeros han defendido partidas y yo he ido anotándolas que efectivamente dan respuesta a estas cuestiones, señorías. Esto es lo que preocupa a nuestros ciudadanos y la resolución de estos temas son los que deben ocupar todo nuestro tiempo, aunque eso suponga estar aquí un viernes por la noche, señor Ejío. Usted nos interpelaba precisamente sobre esta cuestión el viernes pasado, se preguntaba qué hacíamos tan tarde un viernes escuchando a la consejera de Agricultura, lo que provocó, y es cierto, un silencio reflexivo en todos nosotros. Pero hacíamos esto precisamente, defender los intereses de los murcianos. ¿Y cómo es esto? Pues lo explicó el consejero Marín cuando trajo los presupuestos a la Asamblea y los recibimos en el despacho de la presidenta, por cierto, tras pedir disculpas precisamente por los plazos, que no había más opción que ajustar la agenda al máximo si queríamos tener presupuestos el día 1 de enero, dado que el Gobierno de España no había facilitado la información de las entregas a cuentas que parece ser que sí dispone la señora Fernández, según ha dicho en su intervención. Por tanto, señorías, lo que procede ahora es preguntarse si son estos los mejores presupuestos que podíamos tener con los recursos de que disponemos. No qué presupuesto deberíamos tener si tuviéramos más recursos. El techo de gasto ya ha sido votado y aprobado y ya sabemos de cuánto disponemos. Por tanto, señorías, ¿se ha hecho una correcta distribución de nuestros escasos recursos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque escasos lo son, aun no siendo esto incompatible con que también son históricos, efectivamente. La señora Lopo se quejaba de financiación local, le transmitía al señor Ortuño en la comparecencia de ayer. La señora Fernández también ha hecho referencia hoy a la financiación local y utilizaba paradójicamente los mismos argumentos que nosotros empleamos para defender una mejor financiación, pero en esta ocasión para defender a los ayuntamientos. Hablaba de injusticia, de que estos asumen gastos impropios que no les corresponden. ¿No les suena todo esto? ¿No les suena? Mi pregunta es, ¿por qué lo tiene tan claro cuando se trata de exigir al Gobierno de la región y guardan un silencio vergonzoso ante el Gobierno central? ¿No entienden que estos que ustedes reclaman dependen de aquellos que reclamamos nosotros? ¿No les parece hipócrita exigir mejor financiación al Gobierno del Partido Popular y no exigir mejor financiación al Gobierno central? Señorías de la bancada socialista, nuestra queja, nuestra reivindicación, no es recibir un trozo de la tarta, que es lo que se han empeñado ustedes en decir en todas sus intervenciones. Es el tamaño del trozo de la tarta, el tamaño. Según ustedes, y la señora Marín también lo ha expresado esta mañana, tenemos que estar tremendamente agradecidos al Gobierno de España por invitarnos a la tarta, cuando ya estamos invitados por el simple hecho de ser españoles.
Dice el dicho, un dicho bastante poco solidario, que quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Y lamentablemente en estos momentos quien decide el tamaño que se reparte es un señor que no puede ni entrar en su propio país por miedo a ser detenido. Esto dice la señora Marín, que son maniobras de distracción, hablar de estas cuestiones. ¿Y a ustedes todo esto les parece normal? O lo que es más grave, aparentan por encima de sus principios que esto está bien. Y no solo eso, nos dan lecciones de pactos, de transparencia, de honradez, de todo sin tan siquiera pestañear. Y además a sabiendas que todo esto perjudica a los murcianos, a todos los murcianos, a ustedes también, a sus hijos, a sus mujeres, a sus maridos, a todos, a sus familiares. Ustedes contribuyen con su silencio cómplice a hacernos más ciudadanos de segunda y además se enorgullecen de ello. Por eso no podemos tomarles en serio, señorías. Es que no podemos tomarles en serio. Yo lo he manifestado más de una ocasión. Es que me cuesta horrores tomar en serio todo aquello que dicen. Ni al Partido Socialista ni a Podemos. Por eso tenemos que renunciar, lamentablemente, a tener oposición en la región de Murcia. No solo porque les voten cada vez menos, sino porque es que realmente no son constructivos. Quien no quiere voluntariamente reconocer este perjuicio a todos los españoles, pero en particular a todos los murcianos, está renunciando a luchar por ellos. Está renunciando a luchar por todos los murcianos. Y seamos claros, para exigir, primero deben ser exigentes con ustedes mismos, y están muy lejos de ello. Es absurdo que reclamen, como han hecho estos días, mayores inversiones al Gobierno regional cuando saben que no disponemos de la financiación adecuada. Es que es absurdo. Es que yo he estado dando vueltas a ver cómo se puede esto ya explicar. Porque es que es esas gafas que hacen ver realidades distintas. Alguno lo ha reconocido públicamente, con la boca muy pequeñita, es verdad. De hecho, me parece que una diputada del Partido Socialista, que no recuerdo ahora mismo el nombre, dijo, bueno, sí, es verdad, hay una mala financiación. Pero, por ejemplo, a la señora Marín y al señor Ejío, ni una sola palabra, yo creo que no he oído la palabra infrafinanciación, en cada una de las 10 comparecencias, y ustedes han estado en todas. Señorías, al ciudadano le importa otros tres pitos, y perdonen nuevamente la expresión, más, añadía lo de antes, la discusión continua sobre qué cantidad de deuda es consecuencia de la infrafinanciación. Este es otro debate también interesante que se ha producido. No da igual que sea el 80 o el 30, el 70 o el 40, que lo diga el CES o quien lo diga. Eso evidentemente no da igual porque estamos hablando de cifras. Pero la realidad es que daría igual ahora mismo el porcentaje que fuera. Con 500 o 600 millones más de financiación anual se cubrían todas las reclamaciones que han hecho ustedes estos 10 días. Todas. Todo aquello que han dicho estos días, todo se podría cubrir con el porcentaje que ustedes elijan. Y lo lamentable es que ustedes esto lo saben. Y en vez de defender los intereses generales de todos los murcianos, proponen pues el modelo del Gobierno central, incrementar los impuestos. Tenemos menos, no reclamamos que se suban los impuestos. La aplicación de un modelo que ya se ha demostrado totalmente erróneo. En vez de defender lo que nos niegan, pues subamos los impuestos. Esa es su solución. Fíjense, este mes de octubre el Estado había recaudado 3.500 millones de euros más que el año pasado por las mismas fechas. Un incremento en la recaudación de un 8,3%, lo que equivale a 5 puntos más que el incremento de la inflación. Y no precisamente por el IVA, que vendría ocasionado por un mayor consumo, sino que se produce por el aumento precisamente de estos impuestos. Mientras en Murcia se rebajan los impuestos y se deflacta el IRPF, el Gobierno de España los incrementa y penaliza aún más al contribuyente, lo que va en contra de la dinamización de la economía. Todo esto lo ha repetido el consejero hasta la saciedad. Pero es que además de financiarnos peor que al resto, nos obligan a aumentar el déficit, que se transforma en deuda, por la que se pagan luego más intereses. En fin, pero todo esto a ustedes les da igual. Y ustedes aplaudir, aplaudir y aplaudir. Pues sigan aplaudiendo, que lo van a seguir haciendo durante muchos años, pero desde la oposición. En fin, ustedes sabrán. En cada una de sus comparecencias, señorías, mi interés ha estado en reconocer aquellas medidas que realmente sí responden a la necesidad de los ciudadanos. Y muchas de ellas las he encontrado porque estos presupuestos tratan efectivamente de hacer una región mejor, más moderna, donde la gente viva en paz, tenga trabajo, una vivienda digna, unas carreteras seguras, unos trenes decentes, una sanidad que les atienda y que sus hijos disfruten de una educación con calidad y tengan las mismas oportunidades de futuro que los que viven en cualquier otra comunidad autónoma. En definitiva, unos presupuestos para la gente. Es cierto que otras muchas cuestiones, los consejeros además lo han admitido, cosa que les honra, pues no es fácil llegar, que evidentemente con más recursos sería mucho más fácil, es obvio, ¿verdad? Pero ello no es obstáculo para procurar dar la mejor respuesta posible a todas sus demandas.
De ahí la importancia de ser eficientes con los recursos, de ser honestos en el reparto de los mismos. Cada euro de los que dispone la Administración debe ser gestionado de manera responsable y eficaz. Y es lo que aquí se hace en contraposición con la inoperancia y la incapacidad del Gobierno de España, que con su nefasta labor no hace más que aumentar día a día el déficit del país, hipotecando ya no solo nuestro presente, sino el futuro de las generaciones venideras. Y ello no ha sido obstáculo para recibir una vez más críticas por parte de la oposición sobre el incremento de la deuda. Nos han dicho hoy cuánto se debe por cada murciano, pero solo ha hablado usted de la deuda de la región de Murcia, porque la deuda del Estado, yo me cuesta hacer cálculos, y en mi familia debemos 420.000 euros gracias al señor Sánchez, o sea que de la marinera. De igual modo, señor presidente, la oposición ha utilizado un eslogan casi generalizado en la mayoría de sus comparecencias, que era compromiso cero por su parte. Compromiso cero. Que yo haya apuntado compromiso cero en educación, en medio ambiente, en igualdad, en infraestructuras, cero compromiso con las personas mayores y en sanidad. Eso que yo haya apuntado. Aproximadamente unos 5.000 millones de euros que no son compromiso de nada. A esto me refería anteriormente sobre las preocupaciones reales de los ciudadanos, señorías. De verdad, ¿creen ustedes que ayudan esas cuestiones que ustedes han expuesto? ¿Saben ustedes cuántos pitos les importa a los ciudadanos todos estos eslóganes? Cero. Nada. No les aportan nada. Poco más se puede decir o poco más puedo yo añadir, que de hecho mi intención era ser breve porque bastantes sesiones llevamos. Señor consejero, han trabajado estos presupuestos con rigor, bajo el principio de prudencia. Están avalados por la AIREB, lo ha manifestado, respaldadas sus previsiones por distintos organismos independientes, etcétera. Según la oposición, son unos presupuestos falsos y plagados de mentiras. En fin, ya digo que usan otras gafas. Por nuestra parte, a partir de ahora, durante estos próximos días, los vamos a analizar con detenimiento, con más detenimiento, evidentemente, por si entendiéramos que en algo se puede o se debe rectificar o mejorar. Creo también que la oposición, además, tiene una oportunidad estos días para demostrar, si quieren, que pueden ser útiles a la sociedad murciana. Estos son los presupuestos que reclama la inmensa mayoría de los murcianos. Así lo han expresado en las urnas. Por tanto, bajo esta premisa, asúmanlo también la oposición y realicen aportaciones que realmente puedan contribuir a hacerlos mejor aún. Y para finalizar, señorías, seguimos con esta tramitación. Avanza hacia su aprobación un presupuesto que tiene como objetivo fundamental ayudar. Palabra que subrayo, pues define muy bien el trabajo que ven realizando. Ayudar significa hacer algo de manera desinteresada para otra persona por aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin, para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo. Creo sinceramente, señor presidente, que todo el Consejo de Gobierno, que todas las consejerías de su Gobierno, que todo el equipo humano que hay detrás de cada una de esas consejerías tiene esto muy presente, que lo principal son las personas. Muchas gracias. Señorías, concluido el debate, procede la votación de la totalidad del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votos a favor, 29. Votos en contra, 14. Y ninguna abstención. Habiendo resultado la votación favorable, queda fijada y aprobada la previsión de ingresos y el gasto global máximo establecido en el proyecto de ley presentado, y la distribución de este por secciones, así como el presupuesto de los organismos públicos y demás entes públicos, continuando la tramitación del proyecto de ley en comisión. Sin nada más que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.